de este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda. Recibiendo ropa nueva. Tengo el una don. Pastillita en la boca que me está dificultando la gente del don, el diálogo. El don. Está con nosotros Germán. Adrián. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Sí! Tengo una pastillita. Rápido, rápido. A su izquierda. Un elogio. Con una remera blanca. Con el flequillo de bebé como loco. Y chingada. Sí, sí. Un dibujito. Es Alfredo Montes de Bola. A su, a mi derecha. Con su remera del do. Claro que sí. Don Roberto Javier. Este es Jamín Madrid, está Pato, está Nico, este varón, está Mariano el Rulo, Lucas de Benetti, no lo saludé. Está Matías, estoy yo que soy Luquita Rodríguez. Y empezó, paré, la mano y la concha y el culo y la teta. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Ese coro que arranca, que dice, que dice, bate, que bate. De chocolate. Bate, que bate. Bate, que bate, que bate. ¿Cómo andan, amigos? Me voy a sacar las zapatillas. Rapidísimo, dicen que no anda YouTube, chicos. Perfecto. La toman de boludo. No toman hijos de puta. Nunca, no, es increíble, boludo. Es increíble. Che, la gente del don. Ah, la gente del don, lo más grande que el tenemos, don, querido. El don, al don. Yo estoy en Bermuda. Bate. Claro, que te juro. No, mirá que. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es? ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Sí? Bermuda por primera Bermuda, vez. Sí. Está, es ropa totalmente. Nah. ¿Y qué bate? ¿Qué ¿viste la calidad? No, es calidad. Yo le voy a decir una cosa a la gente del don, que sé que no se escucha. Yo quiero tener mi marca, mi línea de ropa en el don. ¡Perfecto! ¡Tu cápsula! La línea de ropa. Mi cápsula. Tu cápsula. Pero buena, ¿eh? La cápsula campeón del pueblo. Para CDP, CDP. Con unos guantecitos, con unos guantecitos. ¡Ya tengo el logo! ¡Sí! ¡Bate, que bate! ¡Bate, chocolate! ¡Que bate, chocolate! ¡Don! ¡Mira! No, pintado. Mira, Freddy. No. Pintado, Freddy. Pintado. Baje la espalda, el ahora viva la cara de tu misteriosa y yo volaba. Me va a estar mirando desde que llego. De repente grabado. ¿Nos podemos ir al corte con el pasito? Sí. ¿Cómo es el pasito? Ya la pista me mayonesa. Que se me bate como haciendo mayonesa. Bueno, sí, igual, Esto está grabado. Está grabado, viejo. Estamos acá un... No. ¿Qué pasa, Germo? Estoy con una febrícula. Hoy dijo eso. No, otra vez no. No, otra vez no. Ja, pero guardá la peluca de Canosa estela, y Rulo. La estela, la estela. Guardala para toda la vida. Y puede venir. Es un recuerdo para toda la vida. Che, gracias a ustedes, Emita no quiere carnaval carioca, confirmado. Gracias, muchachos. Te quiero agradecer, Bien, Emita, madura. Te ahorraste unos morlacos. Son tres chupapicas. Te ahorraste unos morlacos. ¿Qué morlaco? ¿Y la felicidad y el corazón? ¿Dónde de queda? No, de Mita no, porque no lo quería. Gracias, Valen, por 24, por esa guita. No, no, te escucho, te escucho. Yo te escucho. Hola, hola, hola. Sí, hola, listo, hola. listo. Pero bueno, ¿cómo andan? Está bien, Robby, está bien. Bien. Ese es por el bien de su cumpleaños lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Sí. Porque ella no quiere, ni más ni menos. No quería hasta que nos escuchó. No, no quería. Por un motivo tan legítimo como el no querer. Hoy me dice 11 puntos, pibe, me dice hoy. ¿Qué te pasa, nena? 11 puntos. Me pibe. Tomé un café con Toscano, pa. ¿Cómo está el teatro? El salón. 11 pibes, punto. 11 pibes, punto. 11 pibes, punto. Hoy viene el Turco García, ¿no? El Turco García. ¿Viene el Turco García? Viene Claudito. ¿Se arregló YouTube, gente? Volvió YouTube, 388 usuarios. Estoy en Twitch ahora. ¿30.000 personas? No, 380. Así que te sentí mal, Germán. Estoy con una febrícula. ¿Será el caso tu final? Y si es. Y era hora, Ger. Y sí, ojalá sí, que sí, no, sí, pero. De serlo. ¿Tenés hashtag? ¿Es la pistola? No. Así parece. A ver, la pistola también tráela. Sí, la pistola, parece a ver si tengo la febrícula. Mira, parece como peleadores.
que venciste a uno. Quedaste afuera, Germán. Quedaste afuera, papá. Afuera, Germán. Te dejó afuera el coach. ¡Qué va! ¡Fuera! Pasa que ayer le picaron mucho los moscos a Ger. Y parece que se la pusieron. En todo momento te pica. ¿Qué carajo está pasando con los moscos? No, no va para más, no va para más, boludo. El otro día tuve una reunión y uno me dice, todas estas cosas siempre dependen de nosotros. ¿Qué cosa? ¿De qué? Y cuidarte, que el off, que... No, no depende de nosotros. Estoy con él, estoy con él, el muchacho. Meterle una bomba a los mosquitos. Viste que el otro día mandamos unos cazafantasmas que van tirando por la calle. Sí, está bien eso. ¿Sacarlo a pasear o no? Y sí, está bien que... ¿No le quedó ningún mameluco del COVID? ¿Sacarlo a pasear? No, tiene que hacer una cosa, boludo. Que huele unos avionetas y que fumigue. Claro, sí. No sé, realmente no sé qué sucedió. Ustedes dicen, lo traigo acá a la mesa. Ustedes dicen que hay más mosquitos de lo normal o que no se fumigó como se fumigaba antes, entonces eso hace que haya más mosquitos. No, debe haber una invasión, o las dos cosas. Debe haber una invasión. Parece que hay quilombo con los mosquitos. Creo que todos los años, no sé bien, no sé. No. Ayer le pregunté a Romina y Romina no sabía tampoco. No, pará. Vamos a durante los dos años estos de sequía, eso no había mosquitos directamente. ¿Vos decís? Sí. ¿Tú dices? Sí, los mosquitos crecen con el agua. Y ahora viene lloviendo hace 8 meses. Con la larva de mosquito. Y claro, pero hace dos años no había mosquitos, boludo. ¿Eso es de Disney original? Yo sabés que tenía uno de cuando fui. Creo que tenía el mismo. Mirá. ¿En qué año fuiste? Es de Facu. ¿Qué? Facu Conte. Yo fui en el 98 y creo que volví con ese gorrito. ¿Quién es Facu? Facu debe ser la pareja. Y no pregunté dónde. ¿Pareja? No, ella se refiere es a Facu. No lo sé, es mi primer año acá todos los días. No, pero igual lo tampoco sale hace más de un año. No, tampoco vamos a tomar con la total naturalidad. Tampoco es de Facu, como si Facu viniera acá. Escuchá. No, el mismo, me da muchísima. Lo tenía en la informalidad. ¿Qué digo, profe? No. Lo pasó en blanco, lo puso en blanco ahora. ¿Vos lo pusiste en blanco ahora? Sí, para cargas sociales de diciembre, creo, nomás. En enero. Mira, el mágico mundo de Disney, no pibe. Sirve. ¡Hola, amiguitos! Recuérdenlo. Che, pará que está Mickey, Usen 911. Cuídense. ¡Quédate en casa! Está bien, Está bien, amigo. Si Beto salía en ese primer mes. Hubiese estado bien. Con una haciendo así, todo el mundo decía. Esto es medio coquet. ¿O no? ¿Qué es coquet? No se sabe. Roberto está a la vuelta de la esquina de la CB. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, hijo de puta? Pero saquen. Pero loco, no permite. Che, respétenme. No permite. No dice nada. Viejo, vengo con toda la. Hoy en La Roja voy a limpiar uno, Yo también. Sí, boludo. Mauro Viale. Y me dijeron, Roberto, ayer a la noche estaba muy enojado. Me dijeron. ¿A Mauro Viale? No, ayer a la noche estaba enojado. Mauro Viale no sé. De La Roja picante. Lo limpié. No, yo lo limpié a Mauro Viale. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué no, te lo lustré, boludo. Sí, Mauro Viale es picante. Mauro Viale, entre comillas, Mauricio Golfa. Sí, la foto de Mauro. ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Osito, querido. No, muy molesto. Desubicado. Hola, sí. Un desubicado. ¿Cómo anda, amigo? Pará, loco, si yo no le dije nada. Pesado. Osardo. Pesado con Mauro Viale. El Osardo bajó los 100, bajó de los 100. Es impecable eso. ¿El partido de este año de Vorterix? A ver, Osito. Sí. A la 100, sí. Mirá. ¿Te acuerdas que en un momento era ahí también? ¿Cuánto marcó? No. ¿Cuánto? 36-1. No, no, dice, mira, acá dice. Sí, pero ahí es 36-7. Pero ahí 7, ahí subió. Cuidado. No, 37 decía ahí. 36-7. No pasa nada. 36-6. Como que uno siente una leve decepción cuando se mide con el termómetro y no tiene fiebre. Y ahí se le pasa a los hipocondríacos. Y, claro. Cuando van al médico y le dicen no tenés nada, vuelven diciendo la puta madre. Ahí está, claro. ¿Qué, Robby, ayer estuviste picante que limpiaste mucho? ¿Limpiaste gente? No, no. 36-3. Listo. Estamos muy bien todos. Aprobamos. Gracias, Osito. A cruzarlo. No, estaba el muchacho este. Mirá cómo me acuerdo. Mirá qué pesado que es, que no nos acordamos el nombre de Maurito Viale. Sí, porque ya ayer me había molestado, pero uno preserva a la gente. Obvio. Ya se cuida. Es un usuario. Allá deja pasar es un usuario, cosita. es un viewer. Allá deja pasar unas cositas que acá no la dejaría. Uno deja pasar cosas. Porque además no hay tarjeta amarilla, hay roja de una. Claro, lo dejé pasar. Y hoy arrancó
y estaba viendo el programa Bandera Blanca, le mando a mis amigos de Bandera Blanca. Sí. ¿Qué pasó? Pará, que se muere. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Estaban entrevistando a uno del Mondongo de gimnasia y esto empezó que son barras, que no sé qué. Y dije, bueno, ya está. ¿Le dijiste hasta acá llegaste o...? Le dije, hasta acá llegué y encima uno, Betito Camus, que es moderador, me metió ficha y me dijo, ¿lo limpio? Y le dije, tirale, puto. Tirá, puto. Y le dice, sí, leíste la veña y... No, lo que pasa también en La Roja es que al haber menos gente, el que comenta... se siente con la potestad de exigir que su comentario sea leído. Ah, claro. Y ahí se empieza a pudrir todo. No, pero volvés a las raíces. Eso está, La Roja está buena, porque viste que volvés. La Roja es increíble. De verdad te digo, es una, yo disfruto. La Ferrari del streaming es lo más grande. La Ferrari del streaming porque... La remera que te viniste hoy. ¿Qué? Tenés un tú a tú. ¿Qué pasa? ¿Esta es la del, la del incidente? No. Sí. Te viniste con la de Ibai, papá. Te viniste con la violeta. La Roja es increíble, Robert. Aparte, yo iba a decir, Robby, que volvés claro, a los que inicios. Volvés a las raíces del tú a tú con el chat, ¿viste? Que está mejor ahí. Pero, y lo lees, pero. Yo medio que siempre la tuve, eso. Y bueno, también, sí, está la bien. La gente en La Roja, en La Roja hace poemas. No, sí, es increíble. La Roja me la moja, sí, esas la cosas. La Roja me moja, pero yo leí poemas grandes. Río. Muy bueno. De La Roja. Gente diciendo, La Roja. En la violeta fijé derecha, en La Roja. Y la... Che, no puedo creer. Hoy hablé con Ariel, ¿eh? Entonces molesta estamos más. Firme, estamos firmes, sí. Ariel me manda también. Entonces molesta más el Mauro, por ejemplo, el Mauro Viale. El Mauro Viale. Porque vos sos del riñón, no, amigo. Lo que estamos acá es el riñón. ¿Entendés el juego? A veces es acá, se pasa alguno, porque hay mucha gente. Sí. Aparte, hay algo que tenía Mauro Viale. Sí. Mauricio que tenía Mauro Viale, que era eso. Era Mauro Viale. Mauricio Golfar, entre paréntesis, y escribe en mayúscula. Entonces entraba por todos lados. No. Yo puedo permitir que algún volador entre y boludee, pero lo del yo riñón, estaba de rodillas. ¿Los Mauro Viale? Era pelotón, ¿viste? Sí. Tirando atrás, y bueno, una dice pimba. Basta, chava, casa. ¿Y usted, vos qué contás, Robert? ¿Qué hiciste ayer? Prendí en la Ferrari del stream. La Ferrari. Y después ustedes cenaban y gastaron una linda suma de dinero por lo que viene en el. ¿Lo vieron? Sí. No puedo hablar de dinero, pero les pasaría. Cuando empezaron en el grupo de WhatsApp que tenemos, empezaron a mandar comprobantes de cuánto pagó cada uno para darle a la persona que había puesto su tarjeta. Y Robert puso la cifra y puso, la mierda. Pero qué comieron. Que comieron rico, ¿sabes? Parece que. ¿Cómo lo regaron? No sé, comieron. Se tomaron unos pinot, ¿no? Hoy le dije a. Después de llevar una cosita a la madre Emma, y le digo. Ay, Freddy me dijo. Porque. ¿Hicieron el catering? No, escuchá, me dice. Hay vino. Vos es clave, distinto. En la comida. Hay toda la noche barra libre. Sí. Y vino. En la cena. ¿Sabemos qué vino? Ese es el tema, me dice, es un vino nacional, me dice, le digo, pero me son dice, claro, pero me dice, si vos querés, uy, Matute, querido, anda, Matute, es la camarita, ay, Matute, cabecito de mi corazón, ¿qué tocas? Hasta que te parió, me dice, si querés marcas, que no sean premium. Yo si quiero un Fernet, es el Fernet. Sí, si quiero un... Sí. Uno de esos que se mezcla con naranja, quiero el Campari. No, nombremos porque... No, por ahí no tienen un centro. Bueno, todo eso quiero esa marca. Me dice, si querés, podés comprar uno premium o si no, trae la botella y yo le voy... Eso es un papelado. Perdón, trae la botella que le inyectamos. ¿Un pingüinazo? No. ¿Un pingüinazo? Vos traes las botellas y nosotros a las mesas que vos querés le servimos ponemos. Esa. Esa me gusta, ¿eh? Eso es ser una rata. Y ya está, Roberto, ya está. Una rata, no. Sí, ponete un trampete, un punto medio. Sí, ¿qué es un buen. ¿Una trampetera? Una trampetita y ya estamos re bien. No, si está la de la Ferrari de Trim. Vamos con hay que hacerlo bien. Vamos con Rutinito. Un rutinito. Pero el rutini, el Cabernet Malbec no es tan caro, ¿eh? No, para un lugar, una fiesta de. Debe estar 8 o 9 lucas, pero el trampeter debe estar 6 lucas. Tampoco es tanta diferencia. Con la tuya comprando, error. Para mí hay que hacer un bloque semanal de la fiesta de Emma y su evolución hasta el día de la fiesta. Evolucionando. Hasta ahora tenemos solamente el salón, nada más.
nada más que el salón, no hay show. Hay que conseguir un, conseguir un show bueno. Como se habló de los Sardelli ayer. Es el último bloque de ayer. Sí, sí, bien, sí. Está bien, sí. Está bien igual. Hay que hablar. Pero esperá, escuchá. ¿Qué tenemos que conseguir? Acá lo importante es conseguir hacer la. Sí, y a mí me gustaría hacer una fiesta como la de los 90. Ah, que haya gente de todos tipo lados. El casamiento de Diego en el Luna Park. Perfecto. Que aparezca gente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cotillón. Hay que meter cotillón. Ya dijo que no, Emma. No, pero carnaval carioca no, pero cotillón puede ser. Vamos, ¿o no? Vamos. Media hora que acá. 10 minutos. Sí, pero va a ver. Me importa un carajo lo que pienses yo. Perfecto. Yo también te ponía. Sí, claro. Quiero pasar un lindo momento también. Yo, papá, no se merece pasar. Es el único momento que bailo. Déjeme, por lo menos ese momento, para mí. ¿Hay vals? Sí. Hay. No puedo adelantar nada. Bien. Ah, bien. Porque es una sorpresa para los invitados. Emma, 5 de 5 en La Roja toda la semana. Por eso. ¿Hay video? ¿Tiene que haber video? Hay video. Es sencillísimo, Robert. Va a ella, se contrata a su salón, se contrata. Vos dale. ¿No querés ganar la coleta? No, no pasa nada. La vos arregla todo. Para cantidad de invitados, ¿sabes? 100. 100. Fuerte, ¿eh? Fuerte. No. Yo voy con todo. 100 medias tintas. No, aparte pedía. Estoy bien. Robert toma solo su mate. Está bien, perfecto. Jamín tiene uno para curar que era todos los internantes de par en la mano. Estoy en perfecto. Eso, está en bien, casa, bien. Lo estoy curando. Está, mirá, perfecto. Está. Bueno, ¿qué tal? ¿Tenés necesitamos? Lo está desparasitando la casa. Dice listo, cinco. Me lo quedo yo, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Dice 5 días. Pará, sí. ¿Qué tiene? Dengue. El mate, dale. Amigo, traele, por favor, te lo pido. 5 días está bien. ¿Qué tal el pirobano? Claro. Así que bueno, tenemos un solo. Cuando vaya adelantando cosas, les voy contando. Invitado. Necesitamos un show. Hay que escucha, presionar a los Sardelli, a uno por lo menos. A punta de pistola lo tenemos, no importa nada. No hubo rebote. No hubo nada. Nada, ¿viste? Nada. Duele. Ni un. Nada. Porque Emma ve el programa y me dijo: mirá que estoy para un coso. Me dice: mandaron un chico en Twitter, mandó un cover de. Me dijo: no, estoy chicos, para un cover. Chiquitos. Me dijo: ah, bien, bueno. A igual ver, el show de Rodrigo Galati también lo tenés. 5 minutitos de Rodrigo Galati tenés. No quiere. No quiere. No quiere lo. ¿Rodríguez Galati? No. ¿El turco? ¿El turco masticando? Escuchame una cosa. Ahora le voy a decir cuando. Ah, sí. Listo. Ahora te lo haces. Ahora lo haces. Chiste en la cara. Germán. Germán. Pero bueno. Eso, chicos. Escuchá. Esto que me decías que vos me dijiste. Cuando estaba hablando del vino, le digo. No me acordaba el término que usaste. Mirá que. Bien regado. Bien regado, no me acordaba, así que lo voy a decir. Bien regado tiene que estar los invitados. ¿Comida se sabe? No, hay que contratar catering. Asado. Bien, listo. ¿Está bien? Hay un menú de asado. Perfecto. Y yo, vamos a asado. Sí, aparte, sí. Al cumpleaños, es la hija del campeón del pueblo. ¿Qué sí. le vamos a dar? Sí. Sushi. Che, sí. Maricón. Malbec. Sí, Rodi, sí, y bueno, 100 personas, ¿cómo juntamos? Porque estamos. Está casi todo. Tengo 20 de Changüí. Ya hicimos la lista, hay 20 de Changüí. Bien. A ver, por si van a empezar. Pero falta y ya estás bien encaminado. Falta, pero no mucho. Perfecto. Nosotros estamos. Con pareja sin niños. Con pareja ni sin niños. Peleé por los pibes, ¿eh? ¿Sí? Sí, peleé por los pibes porque decían, no, los no comen nada igual. No pasa nada, le digo. Pajaritos. Ahí, son tranquilos. Son pajaritos. Hay que armar la mesa que obviamente van a ir todos juntos. ¿Sabes que tenés que poner el play y esas cosas? Ah, mira. Sí, bueno, no, de verdad, tío. Hay que tener pavaditas. Los cumpleaños de 15 ahora tienen cositas permanentes como entras y sacas una foto, una instantánea. Sí. Una cabina, decís vos. Una cabina. Sí, así. 14 años creo que. El coso circular de Qatar que Alfredo, que hicimos con Alfredo. Un espacio para maquillarse ahí en el momento. Glitters. Está bien. Pepe Ronsen con un showcito, un costadito para el que lo necesite. Está bien. El cartero. No, El cadete. Bueno, está bien. Vamos a ver. Nos falta. Voy a decir solamente lo que nos falta. Bueno, nos falta todo. Tenemos solamente el salón. Así que si estamos. Aceptamos. Sí. Así que nada. Dale, esperamos. Loco. Aparezcan, Solete. Vamos, los Sardelli, vamos, bueno, loco. Este programa se va a picar. ¿Alguien de este equipo se va a ir a algún lado en este fin de semana largo? No. ¿A dónde le crees que me va? Perfecto. ¿Vos dónde te vas? No,
ningún lado. Sí, está encerradísimo. La recalcada, no, 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 chaputa de yo me había ido, pero tenemos el laburito ese el sábado. ¿Qué laburito es? ¿Hay una cosa? Sí. Sí. No, yo no íbamos fuera, los cuatro, no era que íbamos los cuatro, no iba ninguno. A mí no me dijeron que la palusa lo era todo. La palusa, pelete, no era grupo de los cuatro, nada. ¿Nos limpiaste con Germán? Vamos, Freddy. Y me le daba vuelta yo. Che, me arrepiento de la nafta, la segunda, que si estoy metiendo un tanquecito metí por día. Bueno, yo te dije. Pero la primera respuesta fue no. Se gasta la mucho. La respuesta de Germancito, no. La éramos los cuatro, no. Nada, boludo. Igual, estoy peleando por los cuatro. ¿Pero qué es lo de mañana? ¿Se lo puede de, saber? La Champions. Ah, la Champions, che, mira. ¿Champions? ¿El sábado? No tengo ni idea qué es el año. Ah, pero estamos todos adentro en eso. Sí, pero listo, de entrada no. Ya tuve la reunión del otro día. Alfredo, vos estás, al final yo soy. Estás peleando por todo. Estoy peleando por todo y termino. Me saco los don, ¿Qué es? Los pantalones don. Si me rompe mucho la pelota, me saco los don. Mirá qué diferente que somos. Yo hablé con Don y mandó para todo, para los cuatro. Bandolera. Bandolera. No, pero ¿por qué marcamos diferencia? ¿Por qué marcamos diferencia? Bandolera para todo, Roberto. Bandolera para todo, remera de primera calidad. Perfecto. Resulta que el viernes pasado, 13:30, reunido para que ustedes dos vayan a Londres. Sí. Es lo mismo que tres pantalones de Don. Ah, bueno, pero entonces no se valora. Entonces no se valora. Bueno. ¿Cómo le bajamos el precio a los Don? No, no, yo no le bajo el precio a los Don. ¿La primera calidad? No, le bajo, pero al final, ¿vos qué hiciste? ¿Te fuiste y te reuniste? ¿A dónde? Porque yo... Yo charlé con la gente. Almuerzo, todo, ¿eh? Bueno, pero bueno, si yo tuviera otra oportunidad, si pudiera hablar con Valenciaga, hablaría con Valenciaga. Cuando yo te llamé y te dije, che, Robert, ¿está para esto, para la nafta todo el año? Está bien, lo mío no vale. Freddy, lo mío no vale. No. Yo por suerte estoy adentro, Iván. Ah, ¿estás adentro? Tu primera respuesta fue no. Es verdad. Es verdad. Tengo una pregunta, Alfredo. En los paquetes, ¿alguna vez alguno dice no, Luca no? Los otros tres, Luca no. No, ¿no? Y según el precio, sí, si empiezan a ratonear. Claro, si viene alguna marca de tercera o cuarta línea. No, pero por plata sí se queda fuera. Ya sé que a Luca no llego. Bueno, te tengo para ofrecer el paquete. Sí, pero por la mitad lo llevas a los otros tres. Escuchame una cosa, Ger. Yo te voy a decir. El paquete línea. Cuando el paquete sale Beder Montedioca, sí. Es que no había plata para Rodríguez. Ah. Después viene Galati, después viene Rodríguez Galati y después Galati, Rodríguez solo. Rodríguez Galati es el pack. ¿El pack caro. Rodríguez Galati sigue existiendo? Sí, aparentemente. Sí, ¿en serio? Sí. Pero no, no, Rodríguez Galati. No la cuenta Rodríguez Galati. Esa cuenta hay que venderla, Luqui. A ver, vamos a ver cuándo fue la última publicación de Rodríguez. La cosa esa de conchas. Debe ser el mismo público, ¿no? Sí. Última publicación de Rodríguez Galati. Alfredo está logueado en mi Instagram. Y yo seguía una cuenta que era de autos lujosos y mansiones y qué sé yo. ¿Y ahora? Y se ve que alguien vendió la cuenta y se volvió una cuenta de... De conchas. De mujeres. De conchas. Y Alfredo porno. Dice... Y no es porno, pero ahí, son mujeres. Es lo que se puede mostrar en Instagram. Sí. Están pidiendo está en el límite. Y Alfredo dice, ¿por qué seguís esto? Y son muy explícitos. Ey. Y hoy lo dejé de seguir. Hoy lo dejé de seguir contra mi voluntad, igual, ¿eh? Porque el contenido me convocaba. Te aviso que el contenido es convocante. Sí. Pero en un momento le digo, pará, Luca, ¿qué seguís, boludo? Pero en una reunión estás tirando para arriba y te aparece un conchón y decís, pará, bla. No, pero aparte no es un conchón. Te voy a mostrar. Libre, ¿eh? Con el. Es un conchón. Pará, flaco. Pero la cuenta. Este tipo de captura. No. A ver. Mano, no. No. Es una barbaridad. Mira, tira de auto. Pero ¿qué es eso, boludo? Es muy. Y hoy le di dejar de seguir. Es ordinario, incluso. Le di dejar de seguir con pesadumbría. Con dolor. Tiene un palo, boludo. Tiene un palo de seguidores, Rodríguez Galati. Hay que suscriptarlo de algún modo en Instagram. Ah, sí, tiene un palín. No, la tienen que inventar porque no la van a usar. Bueno, pero la última vendemos un paquete de story. Eso no entienden nada ustedes, Sí, amigo. Es obra. No entienden nada. Aparte eso es Manu también. Es de todos. Y bueno. Es como Jesús, es de todos. Ese video en YouTube tiene 400.000 millones eso es de obra. Pesos. Es obra. Bueno, guárdenlo. Está bien, es obra, amigo. Está bien. 23 de marzo, la última publicación. Aparte, escúchame. Se cumple un año. Germi, nunca se sabe, esto es así. Volvemos a la panchería, Volvemos a Parque Centenario de vuelta. Ahorita el paracaídas. Vamos a lo de Don,
Vamos a Don a retirar nuestra pichita. A leer. Volvemos al por favor. Por favor, Robert, por favor. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, eso hay que mantenerlo. Por la duda, mantenerlo. Ahí te... Yo no sé. De verdad, vos venderías la Capilla Sixtina porque alguien te la vende. Claro. Imagínate si la. Eso es lo que pide el Diego, ¿no? La venden para ponerle Coca-Cola, boludo. Pero pide el Diego, ¿no, boludo? No. Pepsi, decís. Claro. Pepsi, claro. Ahí hay clásicos como Cuatro Fechuelas. Claro. Como... Hoy puse una canción que es El Nene con Frac. Una canción de protesta que hicieron por el Mundial 2010, creo. ¿Viste que decía? ¿Te acuerdas que decía? Buena, Gerolda. ¿Sí? Bueno, hay una canción que hicieron. Los nenes con Frank. Nene con Frank. Nene con Frank. Y uno me dijo, ¿estos son los mismos pibes de Cuatro Fechuelas? Sí. Nos burlan todos, Robert. Sí, ¿no? Burlan, pero viste, bien que después nos chupaban bien los huevos. Mirá esta captura, mirá esta captura de... Y buena, Gerolda. Mirá esta captura, Luqui. Esa es nuestro mejor video. Llegó el turco. Llegó el turco. ¿Cuál es? Uy, llegó Claudio. Llegó Claudio García. Claro. ¿Con Pope? Herman. Sí, señor. Bueno. Tomate, saluda. Germán. ¿Vieron el video de Ricky Blanco sacándole E a la gente? Sí. Tremenda mala leche. Tremenda mala leche, Ricardo. Ah, muy gracioso. Este año tiene que venir, Ricky. Dame un compás. ¿Sabés lo que? ¿Cómo? ¿Sabés lo que hay que hacer? ¿Qué? Tiene que Ricky tiene que venir. Vamos. Ahí está. De Uruguay, ¿vos? ¿Me vas a dar unidad ahora o no? ¿Me vas a dar unidad ahora o no? Mira, la gente, vos, Liz. ¿Eh? Hablas muy bien. Muy bien. ¿Dónde vas a carbonero vos o no? ¿Eh? Vamos. ¿No? ¿Qué no, te lo vuelvo a jugar? Salís a jugar batalla vos, que hacés línea de puerta. La marrana uno. ¿Y vos de dónde sos? También, ¿qué me vas a dar ahora, no? ¿Cómo? Ahí. Dole básquet. Ahora le sacas ahora, ¿no? ¿Cómo? Escuchame, Cami, ¿saben cómo? ¿Cómo? Ya. ¿Qué hijo de puta? Ahí está. Fuiste a un avión simbólico sobre el accidente. ¿Un cómo para hacer eso, amigo? ¿Cómo? Sabés que a la gente buena como vos generalmente le va bien. Gracias. Y más si me hace un cómo ahora, ¿no? ¿Cómo? Es que viene muy, muy bueno. Y mujeres muy bellas. ¿Es cambio cómo para mí? ¿Cómo? Es cambio. No sé. Un como para Diego me pide acá, amigo. Qué mala leche. ¿Cómo? Bien para ser felices. ¿Sí? Pero ¿cómo llega a hablar con esa persona? No sé, creo que está haciendo un vivo de Instagram. Creo que hace vivo de Instagram y le va metiendo gente. Porque esa pantalla partida es... Me suena es a Instagram. Es lo más grande que hay. ¿Cómo? Hay que esperar que pase. Estás golpeé el dedito, perdón. No. Seguimos. No, pero estoy preocupado, boludo, que te estás quejando. Y ¿está caedito, bien? Caeducho. Golpeé el dedito. ¿Está en Salta, Ricky? ¿Cómo? ¿Eh? 1-0. Bueno. Sí, supongo que sí, vive en Salta. Porque hay que esperar una semana que en las otras plataformas lleven invitados top. Y que venga Ricky a sacar E a. Hay que anunciar que viene mano. Bizarrap y que caiga con anteojos y capucha. Ah, ahí va. ¿Eh? ¿Eh? Boca Mandillú, apertura 90. Qué lindo, boludo. Yo la paso bien, muy bien cuando viene Ricky. Sí, es un ladero tuyo. Muy bien la paso. Y sí, de hecho, es de tu palo, es de tu palo, flaco. Escribe bastante. Sí, a mí también. Sí, escribe, Riquito. Me manda recortes. Sí, manda cositas. ¿Te sí, puedo querido. Preguntar algo? Sí, ¿cuándo fue la última vez que viste la película de tu remera? Y año 94, tal vez. ¿Pero te gusta? Sí, la vi. De hecho, hicieron una reedición. Los ¿sabías? Blancos no saben saltar, ¿no? Los blancos no saben saltar. Exactamente. ¿Te puedo preguntar cuál es tu película preferida, Germi? Y según el momento de la vida. Ah, bueno, hoy. Bastardo sin gloria. Bastardo sin gloria. ¿La tuya? Cada uno con su cosita. No, me gusta, pero Alfredo sí, yo sé cuál es. ¿Cuál es? La mía Corazón. Histórica es Corazón Valiente, Braveheart. ¿La tuya? Cinema Paradiso. Sí, excelente película. Excelente paradiso. ¿La tuya? Hoy. Hoy, ¿eh? No hace falta que... Pero sé que va a salir con un... No, rock. Creo que Titanic. No, depende. Titanic. El otro día vi El Lobo de Wall Street. ¿Te gustó? De vuelta, ¿no? Sí. Yo no la vi. Rocky es mi película favorita, ¿verdad? Rocky. Ah, Rocky. Es espectacular, ¿eh? ¿El lobo de Wall Street? Sí. ¿Notting Hill? Notting Hill. Me gusta Notting Hill. Linda. ¿Ese es un lugar llamado o no? ¿Y de amor? ¿De amor? De Notebook. Mi primer beso. Diario de una pasión. Diario de una pasión. Tremenda. ¿Boluca? Sacando Titanic. Dije Titanic, sí, pero está bueno. Bien, está bien. Saquemos Titanic. Bueno, Never Look Away es una de mis películas favoritas. Bien. Ok. El otro día vi de refilón. Okay. En busca de la felicidad. En busca de la felicidad, ¿cuál es? Piel de gallina. ¿Eh? ¿Cuál Luca es? Dice que es una mierda. El...
Sí. Sí, a mí no me gusta. El moreno. La que duerme en el subte. Dura. Dura, pero no, bueno. Al corazón. Nunca al corazón. Que nadie te diga que no se, que puede, no se puede hacer lo que no se puede hacer. Ahí está, mira, Robbie. Weasley. Al corazón, Y algo, que un Weasley. Dato que tengo sobre la película. A ver. Pinola tiene tatuada la tapa en su antebrazo. Uy, ¿en serio? Por favor. Pinola tiene tatuada la tapa de En busca de la presión sentida. Che, una poronga, mucha gente dice una poronga la película. Y sí, porque gente, Luca habla mal de la película. Es increíble cómo se mendilga constantemente. Sí, sí. Todo lo que sí, pero ahora, bueno, la comunidad, sí, la comunidad ahora, tuya te va a la esquina de lo bueno. Hacete claro. Yo no soy influencia de nada. No dicen lo bueno. No quiero ser influencia de nada. De nada. Pero si vos a chico de 20 años le decís una y otra vez que busca la felicidad, es una tremenda garcha. Yo no dije nunca que traje la película a la mesa. La dijo Roberto. Yo no hablé de las películas. Los chicos de 20 años. Ustedes pasan por la puerta de Vorterix, está cortado el tránsito y mendigan la responsabilidad. ¿Y sabes qué? Incluso hizo el comentario mala leche del tatuaje de Pinocchio. Porque lo no se puede aportar nada. Información tampoco se puede traer. La mesa. Voy a decir una cosa respecto a la película. Sí. El morocho llegaba tarde a todo. Will Smith. Ah, bueno. ¿Y cómo ahora nos subimos todos a matar a Will Smith? Punto que hay que tener en cuenta. ¿Eh? Hay que tener en cuenta ese punto. Toda la entrevista de trabajo llegaba tarde. ¿Cómo no te va a ir mal? Con olor a chivo, ¿cómo no te van a sacar? Claro. Mirá, Pinola. Pero dormía en el tren. ¿Qué quieren que tenga? Boludo. Escuchame, si te dicen a las 11 y querés conseguir laburo, es a las 11. Comprás un desodorante en cualquier lado. La felicidad la buscás solo cuando te conviene. Sí, está bien. ¿Sabes cuál? Si tu empleador te pide 150 mangos, pues compra empanada, ponelo 150 mangos. Hacelo feliz al tío. Ay, qué gente de mierda que son ustedes. ¿Sabés cuál es mi película que más lloré, pero lloré? A ver. Tipo. Congoja, congoja. No. Perfecto. ¿Así? Sí. Hachiko, siempre a tu lado. Ah, el perro. Richard Gere. No, pero Hachi. Muy doloroso. Sí, está, Richard Gere. Ahora que es una historia Japón, real. ¿Está la cosa? Sí, está la estatua. ¿Fuiste? Está la historia. Sí, está en la cruce. ¿La viste, sí, el profesor? Muy dura, muy dura. Richard y Gere. Coco también se es una de llanto. Igual la cuando, Hachi cuando le empezaron a tirar a Dobby en otro lado. ¿Está loco? Se iba haciendo. ¿Sabe cómo se iba? Oye, sí, Hachi que terminó en... Hachi dijo, vení, sacame la foto y después se fue a comer otro lado. Se lo veía, sobre el final de su vida, se lo veía en la parrilla Totín, ¿no? ¿Qué hijo de puta? Está bien, no le gusta nada. Ah, está bien, no tiene sentimiento. Le gusta el forro ese que iba ahí, escupía, se la apoyaba en la popa del barco. Esa película de mierda. Andar a verte la harta. Esa sí es una verdadera poronga, esa película. Encima y nadie dice nada. Larga, es larga como la mierda. Titanic es una poronga, esa película. Sí, boludo, que no le preguntamos, ¿te acordás que...? La popa, nadie dijo la popa en la historia. Una vez contó Fantino que llegó tarde a Mar de Fondo y le dijo a Recondo, empezá vos porque estaba viendo Titanic. El otro día tuvo Recondo y le podría haber preguntado. Bueno, que era falsa la historia, seguramente. No sé. Agrandada. Que llegó 12:30, ¿no? Era, viste como lo cuenta Fantino, que dice, eran las 10:30 y se empezaba a hundir el barco. Yo ya sabía. Ya sabía que no llegaba. Que, a ver, alguna peliculita más al par. Pará, boludo, hay que hacer la pausa. Está el Turco García esperando. Para vos, ¿cuál es la película favorita del Turco García? Los bañeros más locos del mundo. El hincha. Disépolo. ¿Vos qué decís? Para mí, la película favorita del Turco García es... Para mí es Rambo. Buena. Sí, va a ir ya con Duro de Matar. Bien. ¿Cuál dejas? Coco. ¿Te la digo? Sí, decíla. No, pero que diga no, él. Que la diga no, él, cuando venga. Cuando venga. No, que venga y lo cuente él. Ahí, ahí, ahí. A ver, decílo. A ver, sí, Clavito, decí. ¿Cuál es tu película favorita? Ustedes no la vieron seguro. A ver. Expreso de Medianoche. Oh, ¡sí! Buena película. Muy buena. ¿Es Richard Gere también? No, que cae preso. No, es una película. No es Richard Gere, no. Coco Fernández. Perdón, es real, lo que pasó. Sí. Y el chabón se escapa en una cárcel. Es la que lo hace... No se puede escapar nadie, se escapa. Los más boludos se escapa él. Sí. Es la que lo hace, da vuelta. Sí, y le come la lengua al policía. Sí. ¿Y cuál era? ¿Quién era el...? El partener. No, el actor, sé si es tan conocido. No, perdón, sé. Estuvo lo de Mirtha Legrand. ¿Sí? El chabón estuvo lo de Mirtha Legrand. ¿En serio? Y creo que murió de HIV. Mira, puedo decir todo, boludo. Sí. Buena información. Querido, maneja buena información. Hay una que... ¿Cuál es la película muy buena también? La de la parte de... Estoy cansado, jefe. ¿Cars es eso o no? Te toman de... Manda la pausa. En busca de la felicidad. Pensé que era el auto que dice... El auto viejo. Que no. Dice,
En busca de la felicidad, ¿no? Y no, no sé, te cansado, jefe. No, si sé, no tenía jefe, si claro, lo echaban de todos lados. Ahora lo va a decir ahí. Estoy cansado, jefe. Eso se hizo. Ah, de Green Mile, es verdad. Es la de. En castellano, para castellano. La Milla Verde. Milagros inesperados. Milagros inesperados. De Green Mile. Hacía la volada al tipo también. Estoy cansado, jefe. Es el moreno que está. Sí. Que la gran película, gran película. Tremenda película. Mira, era tener Rodri. Tremenda película. Oh, no, no, no está en la cárcel. Perfume está, de mujer, no, otra no, gran sí, película. ¿Es la cárcel? No, 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 no. ¿Campo algodonero o algo de eso? No, no, la cárcel, no. La cárcel. Cárcel, es un tipo que está preso. Condenado a. A la Sueño de Libertad, otra gran película. Sí. Estoy cansado, jefe. Sueño de Libertad, gran película. ¿Y por qué todos nombran a Cars cuando dijiste lo de Estoy Cansado, jefe? No sé, porque son pelotudos. Sí, son con... Pensé que era el no, auto. Son unos incultos. Que... No, no, pensé que había un auto que decía Estoy Cansado, jefe, pero de verdad... Estoy cansado, jefe. Pero eso se volvió meme. Entonces... 12 años de esclavitud. No, 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 flojarda. El ¿sí? Padrino lo dejamos fuera, ¿eh? Sí, porque hay que dejarla fuera, Roberto. ¿Por qué? Que es otra liga. Se vamos con algo más cercano. Ya tiene 70 años. Pero si yo te dije Cinema Paradiso, vos me la bajaste. Sí, pero no, pero Cinema Paradiso rompe, la, rompe todo. ¿Pero el Padrino no? No, Padrino. ¿En serio, Germán? Te lo confirmo, te lo confirmo. Bien, no, me gusta, no, que te, no que te abro el debate. Te confirmo que Padrino es una reverenda poronga, Roberto. Bien, Germán, bien. Se terminó. ¡Ey! ¡Ili! ¡Ili! Hay dos películas mejores de mafia que El Padrino. Estoy cansado. A ver. Una se llama Buenos Muchachos. Ok. Sí, y la otra Pelas. Es Casino. Excelente película. Y El Padrino... medio Maradona, Maradona, le salió bien. Y El Padrino fue El Padrino. La primera media hora fue bien. Y la segunda parte se le cayó a un macho. ¿Sabés qué dice El Padrino? Una buena remera. Una buena. Están faltando el respeto profundamente. Pero para, ¿no una te parece? Mejores, ¿no te sorprende? Quizá la mejor película de la historia de la humanidad. ¿No te sorprende que Francis Ford Coppola sí. No haya hecho nada bueno después de ahí en adelante? ¿No te llama la atención ¿no mínimamente? Suena, ¿no te suena un timbre nada? No, hombre, que no. Es verdad, no sé. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, no sé Coppola, la obra del Gordo Coppola. ¿Qué tiene? Después del Padrino. ¿FF Coppola? Y poco y nada. Vino acá y hizo una poronga tremenda. Sí, Rumble Fish. Lo odiaban todos. Dicen que sí, maltratador. 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 Sí, la gente comenta. Lo dijo Minujín, boludo. No, dijo eso. ¿Apocalipsis Now es de Coppola? Apocalipsis Now. Un bodrio. Apocalipsis. Pésima. ¿Cuál? Bodrio. La remasterizaron después. Apocalipsis Now. Una paronga. De la de Vietnam. De la de Vietnam, la peorcita. Y le tengo una buena noticia. Creo que este año Coppola estrena película. ¿En serio? Sí. Listo. No, y mejor película de guerra. Iluminado por el fuego. Pelotón. ¿Qué te reíste? No, boludo, vamos con una un poco más de efectos especiales. Eso me refiero. Vamos con alguna que hace un poco más de efectos especiales, boludo. Qué hijo de puta. Iluminado por el ¿qué fuego. Puede ser? No, es que para mí las bélicas. De esto yo sé, realmente sé. Sí, esta es por escándalo. Las bélicas hay que separarlas en Segunda Guerra, Primera Vietnam y las de Afganistán y eso. Y los colimbas se divierten. ¿Por qué? Porque son distintas. Queda muy lejos además la Primera Guerra, ¿no? ¿Eh? Queda muy lejos. ¿La Primera Guerra? No, ¿de Primera Guerra qué hay? 1917. No, pero que 1917... Es esa que se filma de un solo plano, ¿no? Una 17, cosa así. No es de guerra. Ya lo hemos hablado. Jurassic Park ya se ha vilipendiado en este programa. Floja, floja. Hay un consenso general sobre que Jurassic Park es una gran mierda. Yo no pienso así. ¿No pensás eso? Película. Se vilipendiaron los efectos especiales. Sí. Y se nos vino a pique de ese lugar, pero pasaron 400 años. Desde que bueno, uno, yo la vi con mis hijos, ese fue el cuento del año pasado, la vi con mis hijos y me di cuenta... ¡Qué floja! Es como cuando ves la Star Wars la primera. Es una concha. Te das cuenta que es una verga. Steven Spielberg. Medio ladrillo. Hicieron tanto mano, tiempo con esas películas de mierda. Metió mano, lo hizo con Paint, los dinosaurios. Alguien agarró a mano alzada, se dibujó un odino. Hacete un tiranosaurio. Con Robin Williams. Sí. Buena película. Y la de Robin Williams que se disfraza de... sí. Robin Williams. Mrs. Dopfire. Mrs. Dopfire. Esa. Conduciendo a Mid Daisy. No, ese era... ese Morgan Freeman. Cuando Harry conoció a Potter. ¿Y vos? ¿Cómo
¿cómo será el barranco si el sapo lo cruza el trote? Buena, tenía unos efectos especiales de la zamputa. La bala que voló la esquina. Vamos a ir a una canción, pero tengo apagado. Se aburrió Claudio, Caballo homosexual de las montañas. No tengo... ¿Qué vamos a escuchar? Si querés, decilo vos, Has. Pachams. No, decilo, decilo vos, que no nos llevo a escuchar bien. Y vamos a la pausa y ahí viene el turco. Vamos Ciudad a escuchar Yellow Tango. Sí, chaval. Perdón, Has. ¿Yellow Tango? De Baureal. Perfecto. Sí. Perfecto. Sí. Una, escuchás Par en la Mano en Vorterix. Estamos acá, güey. Ya vinimos. ¡Pope! ¡Paloma! Está con nosotros acá el señor Claudio Turco García. Acercate el micrófono, Claudito. Vamos, Claudito, ¿Cómo andas, Turco? Pues, el conductor del momento. De verdad, boludo. El último pero tenés el programa del momento para mí. Bueno, pero puede ser, pero el conductor no. No. Nadie lo lleva como vos, ¿eh? ¿Encontraste algo en simplemente dejar ser? Es imposible. Es imposible conducir ahí. ¿Cómo? ¿Estás contento con el programa? Sí, sí, estoy contento. La verdad que sí, estoy contento. Y bueno, agradecerle a ustedes también, ¿no? Que también ustedes... No, pará, pará. Está bueno el programa. De verdad, te digo, no es que de mamonazo, ¿eh? De verdad. Ustedes tienen muchos seguidores, lo siguen también, así que ayuda. Después dámela a mí, no te hacen lógico. Pero está sobrevendido el programa incluso. Tresur Finanza. Tenemos. Finanza, ya está. Ya tenemos 10 pasajes, ya conseguimos los pasajes. Copa América. Van a ir a Copa América. América. Cachito ahí en Miami consiguió ahí la casa, el motorhome. Invitados. Que es ¿cómo se llama? Casilla Rodante. ¿No? Claro, sí, el motorhome. Época. El motorhome. Está muy bien, está muy bien. La verdad pará, está ¿vas bien a hacer el programa ahí? Sí, vamos a salir. De Miami, sí, con el motorhome, a Atlanta y a Nueva Jersey. Qué bueno. Nos volvemos directo a Miami. ¿En avión ahí, o ya en motorhome? No, en motorhome todo. Motorhome todo. Y de ahí nos quedamos en Miami y bueno, vemos los partidos ahí. Si Argentina tiene que ir a jugar a otro lado, por ahí. Avión. Me voy en avión un toque, pero ya no con la producción a verlo, pero después de los otros cuatro partidos... Te van a hacer eso. ¿Querés hacer eso? Motorhome. Nosotros vamos a ir, seguro. No creo que en motorhome, pero vamos a ir. Ustedes son más, ustedes van en avión, nosotros estamos pobres. No, callate. Staff que viaja. Coroniti. Y bueno, después los chicos de producción. Jesús. Va Jesús bien. Sí, pero no sé, todavía no le dieron la visa. Mariela. Estamos igual, Mariela va. Y ¿quién más? Acercate al micrófono. Pope. Sí. Yo creo que tengo una corbatita, ¿viste? Pope y bueno, somos 8 o 9. Buen staff, ¿eh? Coronitis, gran refuerzo. Las chicas por ahí van a dormir en hotel y no son en el motorhome, a mí me encanta. Sí, sí. Y ahí puede haber piña de vuelta, tranquilamente. ¿Eh? Ahí puede haber piña de vuelta, tranquilamente. No, dale, boludo. Quiere meter el clima, hijo de puta. Bueno, te hiciste el vivo ahí. No, yo voy para atrás, Sea Nicolino Loche, hace así. Ay, boludo, Jesús te quería decir, ¿de dónde conociste a Jesús? A Jesús lo conocí en América, cuando estaba haciendo polémica en el bar. Y él estaba ahí atrás de la cama, no sé qué carajo hacía, pero hacía algo y a veces Iúdica lo hacía entrar un poquito y... ¿Y vos estabas en polémica? Sí, estuve casi un año, sí, sí. ¿La pasaba bien? Sí, 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 yo siempre la paso bien. Estábamos... Bueno, yo estaba fijo, después estaba... ¿Pagani? Pagani no estaba. ¿Gaby Schultz? No. ¿Polémica? ¿Estaba Azaro? Azaro, Recondo. Recondo. Y sí, después... No Chiche. Chichi, claro. Estaba ahí en la foto y él, para mí lo dejaban ahí y lo iban a hacer el otro día. A Chiche. Ya. Estaba siempre ahí en la misma silla, todo. Ahí estaba, ¿eh? Mirá bien. ¿Estabas ahí, fachero o no? Sí, había que meter un poco. El otro día... ¿Estaba Rocío Oliva ahí también? Rocío Oliva también estaba, sí. El otro día Pagani se quejaba de que Alfa hablaba mucho en el programa. Alfa acaparó cuando fue a lo del Turco. Sí, con Cachito, sí, estaba medio ahí, estaba medio heavy. En un momento hay algo que Cachito le dice, ¿vos tenés algo conmigo? Sí, y sí, le dice, mirá que te vas a caer para atrás, le dijo. ¿Ah, sí? Sí, pero no, lo que pasa es que Alfa, bien, lo que pasa es que por ahí decía, bueno,
¿qué vamos a hacer en Miami? Y Cachito quería contar, y él decía, sí, porque allá está la sí, Colin, porque allá... Y, bueno, contá vos, hermano, le decía, estaban ahí... No, o sea, yo dije no. Pasa que, claro, tenés que bajar el nivel de... Porque quedó la foto esa de vos peleándote con... No, pero eso fue antes. Eso no, por antes. Eso... El día, la semana anterior fue. Claro, pues. Entonces ahí... Fue la previa. Ahí se te va... No, en un momento Pagani le dice, ¡opa! ¡Usted! ¡Cállese la boca! Pagani un crack, boludo. Sí. Pagani un crack. Y cuenta una anécdota muy buena de cuando va... A hacer a Maradona. Sí, que el Diego le cortó los pelos y después, como estaba con Coco, se tuvo que bajar los decibeles y como que sí. Volvió a insistir y bueno, ahí quedó. ¿De quién fue la idea de empezar a hacer lo del turco? De Pope, ahí que... Ahí está. Él es gordito. ¿Vos te imaginaste así el programa? No. Cuando te lo plantearon, dijiste, voy a hacer esto. No, mirá, no. Sinceramente estábamos con Pope siempre en la casa hablando todo y me dice, ¿por qué la anécdota que contás acá? ¿Por qué no la contamos en la mesa? Lo filmamos. Digo, escuchame, la anécdota que puedo contar yo es muy difícil, que viste, no puedo mandar en cana a nadie. Claro, son lindas, claro. Pero bueno, son incontables. Y aparte, le digo, poné que me las pueda contar. Son 10, 12, ¿cuánto tenés que hacer 12 programas y te vas? ¿Qué te queda? Entonces, ponés hacer un asado, amigo, así, y cada uno me cuente. Yo, entre comillas, hago que ordeno un poco, ni conduzco nada, ordeno y se dio. Pero lo que no pensaba que iba a ser esto, ¿viste? Realmente, el programa tiene una personalidad. Ayer lo hablaba con alguien, no me acuerdo con quién lo hablaba, que el programa es el programa con más personalidad que existe hoy para mí. Porque la idea de que se junten a hacer un asado y comer es la idea más explorada del mundo. Siempre se hizo eso. No. Pero lo del turco tiene algo que es el tono del programa. Y la edición. No, sí, no se vio y eso. Y aparte, o sea, claro, eso se logra con edición, por cómo se lleva. O sea, porque no usted sé qué es. El programa, viste, es medio raro. Es un quilombo, nunca había algo así en mi vida. No, porque aparte el programa es lo que pasa ahí en la mesa, alrededor, sí, sí, afuera, sí, sí. Es un programa en la vereda. Claro. ¿Sí? Hay algo se muestra todo, pasa en realidad. Gente, claro. Hablan atrás. Y aparecen personajes. Que hacen casa, amigo. Es lo que hacen. Exactamente. Sí, claro. Bueno, para mí, pero es difícil transmitirlo, ¿eh? Muy difícil. Sí. Y que sea entretenido, que no sea un desorden. Sí, sí, es lo que. Fue Luquita. El primer programa estaba medio ahí porque no sabía dónde iba. Después la rompió Luquita, la remó ahí no. Todo. Un crack. Fue un momento difícil, pero la remó. Che, no. Hay que decir también la calidad de imagen. Boludo. Son las 360, no sé cómo. Sí. No, post. A mí me llama la atención eso, boludo. Sí, la calidad de imagen se escucha que tiene bien. Eso, boludo. Porque ahí no se escucha nada. Claro. No, lo que pasa es que ellos, muy bien, ellos toman boludo, acá, eso. Vos y yo hablando, después allá iban. Sí. Está bueno. Está perdón, bueno. Tengo una pregunta desde la ignorancia total. ¿Esa es tu casa? No, la de Pope. Yo no tengo casa, no pago impuestos, nada. Yo estoy pobre. Le está yendo bien a Pope, parece. Sí, no, la está juntando como loco. ¿Qué pasa con los vecinos? Porque todos los jueves. No, los vecinos están contentísimos. ¿Está con Pope? Sí, ya mañana me parece que le voy a conseguir un ranchito ahí en el Riachuelo. Echan a la mierda. No. El otro día hay un episodio que termina con música en la calle y una vecina enojadísima. Y el que grabamos ayer en la casa, en el living. Nos hacíamos así en las paredes, así el perro ladrando, sabe para allá. Mate, sí, es tu perro. Mate, sí. ¿Es no, no, tipo? Es de él, pero no le da bola a los perros y yo lo atiendo. Lo que tipazo. Come. Sí, sí. No, hay que poner cinturones el perro. Que come, ah, está terrible. No, tiene un brean, boludo. No es celíaco, no, se come todo. Harina, lo que venga. El otro día, repasando la pelea, descubro a Mate bajo la mesa. Sí. Escondido bajo la mesa. Sí. En el medio del tumulto, sí. Mate estaba bajo la mesa así, desde las no sé para dónde arrancás, estaba no, como no, ustedes. Sí, 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 estaba igual que nosotros. Mismo rol que Joaquín y yo, digamos. Totalmente. Qué duro. ¿Sabés que siempre pienso yo? El invitado ideal de lo del turco es Diego. Era, pero para que esté. ¿Sabes lo que hubiese sido el programa? Menos invitado, era igual. El menos programa invitado. Para que. Bueno, sí, pero era el programa para que vaya Diego. Sí, claro, era Diego y su. Elegí con quién venir. Claro. Diego. Vení con los que quieran. Sí. Y entonces, 100 vienen. Me voy yo y lo hacer el programa. Pero está. Sí, hubiera estado bueno, pero bueno, ya está. Y sí, sí, ¿qué sí. Pasó? ¿Qué va a ser? ¿Quién te gustaría, turco, que vaya? Mariela siempre pide a Riquelme. Sí. No sé sí, por qué. Y aparte dice, Riquelme, no quiero que venga Riquelme a Palermo, no existí. No. Para mí no hace joda, sí, seguro. Sí. No, digas, si no viene uno, viene el otro. Vamos a andar a cabrón. Pero, no, sí, sí. Yo creo que le voy a convencer que venga. ¿Tiene relación con Román, no?
Sí, hablo. Dale al turco para mí, para que no ande atajilada. Sí, pero te mueves. Ah, sí, boludo. Así está más cómodo. Ahí está. Ahí va. Ahora sí, mirá que canchero, el conductor. Sí, sí. Ahora es. Escuchá, un día está en Canal 9, ¿viste? Pero ponete la boca. Y fue la clave de sol, no sé qué era, viste que había que traer regalo y entraba la gente. Y yo le decía, hola, ¿cómo está usted? ¿De dónde es? Y no hacía así. Y la gente quedaba echando la mierda. Hacía un jueguito acá, claro, porque yo tenía que hacer así. Yo me quedaba así, quedaba recolgado. Pará, Turco, volviendo a la pregunta de él. Sí. ¿Quién de que decís no está nunca en ningún lado y yo le puedo sacar? Tiene oro en polvo para sacar. Y uno, Román, yo lo quiero traer a Betular. Bien. Y a Donato, ¿viste? Para que cuenten lo desastre que fui en Masterchef. Perfecto. Estaría bueno. Van a venir, voy a traer a Vicky. Lo que pasa es que se me van, ¿viste? A Mica, a Viciconti. Empiezo después a. Seguro va a venir Pamela el miércoles que viene. Tengo que. ¿Vos variar, te encargás, ¿viste?, de los invitados? Y un poco, si a veces me llaman, ¿viste? Algunos quieren venir. Bien. Está bueno, pero no por el programa, por ahí quiere compartir un asado y eso. Y después la gente, a mí me sorprende cosas del Instagram, ¿no? Dice, vení a casa, hacemos un asadito ahí, venite. La gente habla como que... Claro. ¿Se siente parte? Sí, y yo le contesto, yo le contesto y bueno. Bueno, pero es un poco eso, lo del espíritu y la fuerza del programa, de decir, che, podrías venir a mi casa perfectamente a comer un asado, si yo me siento así. No, sí, aparte la gente, ¿no? Por ahí te habla o te pasan cosas y dices, Turco, me pone 3 lucas para la sube. No. Sí, sí, sí. ¿En serio? A usted no le paga, vos también. Se volvieron a poner. Pero... No. Pero por ahí necesita. 3 lucas que tenés. Bueno, la que está ganando, 3 lucas que te hace. No te lo igual, bueno, que lo tenés que conocer. Dame 3 lucas a mí. Verdes. Che, qué bueno, está bueno el programa. Yamil, mi hijo, lo ve mucho. ¿Sí? Sí, sí, se cae de la risa. ¿Yamil? Porque aparte vos cuando hacés el programa, un poquito algunas cosas del contenido del programa mío, está bueno, loco. No, boludo, es una. Para mí, cada episodio de lo del Turco es como un 31 de diciembre. Empieza siempre que se están preparando. Siempre vos te estás bañando, no, ahora, Jesús está boludeando. Ahora estamos mejorando. El otro día hubo mucha comida, había empanada, había. Bueno, picada, pizza había la otra vez. Pizza. Antes la sal. Después, a la Paloma trae tortilla, porque viste, te digo la verdad. Vino uno de una pizzería y Paloma es amigo, viste. Y no le podemos echar a Paloma. Claro. Y tampoco lo podemos echar. Entonces, hay de todo, Adri, trae empanada. Trae, le digo, tortilla, un pollito, y viene y trae. ¿El Chichilo los bancó Mar del Plata, no? No, Chichilo está limpiando los vidrios ahí en la perla. Sabemos que los Chichilos lo arruinamos. Si vas este año para la fiesta, lo ves ahí, están los semáforos, Chichilo, lo arruinamos, pobre. Cuando lo empezaron a hacer. ¿Sabían que Mariela iba a tener el protagonismo que tiene? Porque se generó ahí también. Mariela vino a ayudar y después, viste, allí dice, pues te metes un poquito más. Y bueno, ahí quedó. Igual no está bien más adelante. Pero ¿cómo? Está, y es un personaje. Y claro, yo la arruiné, pobre. No. Y 25 años conmigo, no está bien. Hay que hacer. ¿Cuáles son las consecuencias? Y la consecuencia es lo que está viendo en la tele, boludo. ¿O no lo ves? Son una dupla increíble. Sí, pero así somos en mi casa. Luquita, somos así en casa. Lo que pasa es que ellos es sanguíneos así. Con nuestras equivocaciones, con nuestros excesos, ¿no? Pero es así. Lo que pasa es que a veces, ¿viste?, se editan cosas porque lo que tiene bueno también es que cuidamos al invitado. Cuidan más al invitado que a mí, ¿no? En comillas, sentido, pero. Sí. Porque pasan cosas, nosotros por ahí, alguno que por ahí ve el programa muy bizarro y por ahí dicen que bueno, que claro, puede hacer lo que quiera, claro, ¿viste? Claro, claro. Turco, de lo que vos vivís en la comida, en el programa, en la picada, a lo que ves cuando ya está editado, ¿cuántas cosas te perdés de todo lo que pasa? Y muchas, todas, las que no estoy yo, todas. Porque yo... Claro, hay situaciones que vos vas arriba. Un montón de situaciones. Jesús dice que se tiene que ir, Mariela, vamos, que se vaya a ti y vamos al cine, eso no sé. Si no, le doy un corretivo. Pero, ¿viste? Esas cosas que hace Jesús. O por ahí, ayer por él que grabamos, estaba el Beto Márcico. Sí. Estuvo en la mesa, después no lo vi más, digo, se fue y estaba ahí hablando con alguno. Y ahora lo voy a ver lo que dijo, pues no sé, voy a escuchar lo que dijo. Eso, por eso, digo, hay un montón de cosas que te perdés. Menos cuando estoy yo, después me pierdo todo. Bien.
Todo, todo completo. Pero lo pasas bien. Claro. Sí, termina sí. El programa y decís, ¿estás cansado? No, no. Ayer ponele, vine de Río Cuarto, salí a las 5 de la mañana manejando, porque yo trabajo en Racing y fui a ver jugadores ahí a Río Cuarto. Salí a las 5, me fui a Escalada a cambiar de auto porque le había dejado para hacer cambio de aceite y filtro. De ahí me fui, viste, vino el Loco Manga, fuimos a ver por los pasajes. Y de ahí me fui a Cani y de Cani volví al programa. Y a las 4 era un día sin dormir. Durísimo. Y a pelo, a pelo, que no empiecen con la cosita rara. Todo Lisandro la Torre. Claro, claro, porque a veces, claro, no me mata. Antes sí, Lisandro la Torre es excelente. A pelo, aparte. A pelo, más crónico, más ejemplificado posible. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una Copa América? ¿La que jugaste? ¿Capaz jugador? No, la que se jugó en cancha de River, que erró el penal TV, fue ahí. No, ah, no, la del 2011 sí, acá. El 2011 acá, sí. Estaba el Checho Batista. De sí. Sí. Esa. No, sí. Erró en Colón, ¿no fue? Sí, no fue en River. No, miento, en cancha Colón. Cancha Colón. Ahí fui a Santa Fe. Y vi un partido o dos, después vino en cancha de River y jugó también, ¿no? ¿Argentino o no? No, ¿seguro? ¿No? ¿Estadio único? No, ahí no fui al de, me parece que no solo al de Colón. ¿Con Costa Rica? Con Uruguay no fue. Uruguay se quedó afuera. Sí, pero fue en Colón, fue en Santa Fe. Sí. Bueno, con Uruguay se fue, con Uruguay. ¿Fútbol ves? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Seguís a Racing? Sí. Y bueno, capaz no, hay fútbol. Pero quiere que vea, no sé, una novela, boludo. ¿Y por qué no? ¿Vos ves novela? No, pero... Yo tampoco. Y bueno, pero yo tampoco soy de ver, quizá no... Fútbol no ves seguro. Más poco. Sí, ya me di cuenta. Quédate tranquilo que ya sabes. Tenés menos fútbol que la revista. Callate, boludo, sí de fútbol. Fue a la final de la Libertadores, por ejemplo. Sí. Fue la... No, la sí, puede ir. Y a la final de la Champions y a la final del Mundial. Sí, boludo. O sea, el fútbol en vivo ve. El fútbol tiene. No, para mí va a ser otras cositas. Y bueno, de toque ahí ve fútbol. Pues claro, chusmea. Y le queda el partido. Ahora fuiste a ver a Japón, fuiste a ver fútbol. No, bueno, pero ¿quién quiere que vaya a ver en Japón el turco? Y no, pero parece que había partido de Argentina, ¿vale? Si fui a ver el Manchester United, y el que estuviste ahí en Japón. Y de pasadita. Haciendo un negocito. No, ¿qué? Con los containers, con los containers. Ay, boludo. Camisetas que guardás. Se ve una de Nacho González muy buena, que se la pone Jesús para atajar. Pero ¿sos de guardar camisetas? ¿Te gusta eso o fuiste entregando? Camisetas. Mirá, te explico. Camisetas empecé a recuperar ahora. El otro día te llevaron una de la Camila. 23. Empecé a recuperar ahora porque, bueno, por el tema mío que ya saben todos. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Vendiste todo? Están todas las 11-14, tanto he vendido camisetas. ¿Qué tenías? ¿Qué entregabas ahí? ¿Racing Selección? No, ponele, estuve Navarro Montoya, yo me había separado y mis hijos. Se la dieron a un profe para ir a Bariloche de viaje de egresado, le dieron la de Navarro Montoya y fueron los dos. Fue Johnny Day, lo más grande. Después la de Canigia, la reventaron los Messi con un viaje también. Mira. Buena. Eso dentro de todo hicieron buena gestión, no fue como lo mío. Sí, no tuviste que pagar. No. Yo la gorra de Fidel, ponele, que la cuando fui ahí a Cuba con Diego, la debe tener alguno ahí en la 11-14 pintando, no le sabe ni qué decir. Claro, lo que la gorra de Fidel. Pero bueno, hoy me río todo, sinceramente, pero bueno, no está bueno. ¿Y cómo las vas recuperando? Y algunos que me llaman, me la dan. Otras que, bueno, que fueron allá, no está más. Eso seguro. Escuchá, ¿cuál te gustaría recuperar que entregaste? A ver si podemos hacer la gestión de que vuelva. No, una mía está en el Maracaná. Una camiseta mía en Maracaná, el otro día Gonzalo Belloso, cuando estaba ahí en Conmebol, me dijo, mira lo que está acá, la verdad que me puso muy, muy orgulloso. Y después hay una que la cambié, no me acuerdo, con un defensor, que cuando salimos 2-2 en Inglaterra. En Wembley, que la dejé loco por el fútbol, y cerró loco por el fútbol, y cerró con la camiseta mía, se la llevaron, entonces una inglesa, esa me hubiera gustado. Buena, loco por el fútbol del bar. Claro, que estaba ahí. La frente, cera, sí. Claro, estaba en Uriburu y Las Heras. Estaba en el cementerio, enfrente. Sí. Por no decir, viste, el cocodrilo, no, el hipopótamo. Hipopótamo. La sida y no fue. No, es del otro lado. ¿Te contaron? No, yo pasaba. Bueno, pasaba por el cementerio pasaba y está ahí. No fuiste nunca a hipopótamo. Yo visitaba a mi abuela. Ahí mirá, enfrente. Pero es que abuelita, la curaba tu abuela, ¿no? No. Me falta el hipopótamo. Pará.
Pará, Turco, y yo sabía que. ¿Dónde está el pomelo? Me sacaron. Con de puta me sacaron todo, Me dejaron sin bala. Hoy pintada. Están todos armados ustedes, yo no tengo nada, Ay, ¿estás para pelear a fin de año con alguien en el evento de Párense de Manos? Sí. ¿Con quién vas a pelear? ¿Con quién querés pelear? Y ya te dije. Tirate un par. Bueno, pero toma el aire, boludo. Tinelli no va a querer. Bueno, ojo. Está ahí. Está planteado. No, ojo. No tienes agilada como ustedes. ¿Qué? Eso, no sé. ¿Twitch? Sí, algo así. O no tiene una empresa. Okay. ¿Quién? Más o menos. No sé, me dijo Pope. No sé, boludo. No sé qué hablar. A ver, Pope, habla. No, no hay una. No, la productora. La productora, ahí está. Bueno, boludo, ayudame. Ah, yo no estoy. Pero no entiendo. Mirá cómo entendió él. Y bueno, ¿por qué le? Porque está mal, está mal. Está complicado, ¿no es? Bueno, con Tinelli por ahí, con Isla, no la veo tan pareja porque... Es gigante. Es grande. Capiña. No sé, pero viste la altura, no sé. ¿Qué tema con los arqueros tienen, Me gustaría pelear con un árbitro. ¿Con un árbitro? ¿Con un árbitro? Sí. Así para cagar la trompada. ¿Actual? No, boludo, cualquiera, si peleó con vos, ¿qué me da ahí? Abrazarte. No, pero ahí No, odio. Soy rencoroso, soy memorioso. Memorioso. ¿Lunati tiran acá? ¿Lunati? Lunati está mal también, Está bueno. ¿Te llegó a dirigir? Es un peleón. Es una buena pelea. Sí, es así. Está bien, Lunati. Está bien. No. Está Lunati con Lunati, es lo mismo. ¿Pero te dirigió, Turco? ¿Lunati? ¿Te llevó a dirigir? No. Yo dejé en el 99. No te llevaba el genio. Creo que no. Usted que tiene memoria. Que están pero te llevabas mal con algunos. Bueno, con algunos te llevabas peor que con otros, ¿no? No. Yo te digo la verdad, el único que me molestaba nada más era Castrillo. Claro. Que era un buen árbitro. Como digo una cosa y otra. Pero no tenía ese trato con el jugador. Baldassi, un tipo que por ahí. Claro. Que era ¿cómo se llama? No, Caroso. Que decían Caroso, el árbitro. Miro Alfredo Oliveto no. Caroso. ¿Cómo era? Molina. No, la Molina, la Molina y Calabria, ponele. Calabria. Viste, ponele un día jugábamos con Boca y pego una patada. Le digo, escúchame. La Molina. Me pega una patada, no sé si Rabí, no sé, no dirige la Molina. No, Calabria. Calabria. Y le digo, Calabria, aparte Cuervo, viste, Calabria. Le digo, escúchame. Déjame la primera y después no jodo más. Pues me da una patada, Rabina. Che, Turco, ¿es verdad eso que pedían permiso? ¿Es verdad eso que le hablaban a la vez? Che, más tránsito. Una sola. Y te dice una. Más tránsito. Más tránsito, creo. Más tránsito. No, te lo tiraron. No, lo tiraron en el chat. Más tránsito, creo. Más tránsito está dirigiendo el hijo, bro. Sí. Pero Mastrangelo era un tipo también que te decía, ¿qué querés? Dale, te rompo la boca, la puta que te parió. ¿Qué te ves a ese guapito conmigo? Acá te cago trompada, decía cuando salimos ahí. Sí. Hay mucho de muy esto. Bravo. Sí. Pero yo no imagino a Elizondo diciendo eso, por ejemplo. Mamá. No, Elizondo no. ¿Y por qué? No sé, más tranquilo parecía. Igual es picante, había claro, unos picantes. Los más tranquilos son los peores. Igual tu época que era Baba, Lustó. Baba también no, picante, el, ¿no? El más loco de todo, que es un parecido a Lunati, no. Ñeco. Abel Ñeco. ¿Te acordás cuando era tumulto? Abel Ñeco. Sacaba la roja y dije, pa, y venía otro, pa, te dejaba con cuatro, te tuve el partido. Ay, boludo. Sí, Abel Ñeco. Abel, le agarraba la chiripior y empezaba con. No. Bueno, Castrillo era más o menos igual. Sí, no, pero Castrillo, ¿sabes qué? Decía, viste, no te miraba. No te hablaba. Claro. No, ¿te acordás, Diego? Boca Vélez fue. Boca Vélez. No, pero escúcheme, decía, ¿no? No te va a responder Armando, le decía. Armando. Yo también le decía Armando, le decía Diego. ¿Vos le decías Armando? Sí. Vos tenés un montón de formas, chavo. Sí. Tenés palabras que se hacían acordar mucho a Diego. Sí. Supongo, por pasar mucho tiempo juntos, chabón. Sí, o el barrio, ¿viste? Sí, pero él decía monstruo. Yo digo monstruo. Claro. No, o la esa no. Él hacía monstruo. Se hacía cheto. No, la verdad que es por ahí de cómo te criás también, ¿no? Es lo que yo decía la otra vez. Ponele con Mari, ¿no? El incidente que pasó. Ella estaba enojada conmigo porque... Me dijo, no puede ser, la gente te va a tomar como violento. Y yo le dije, Mari, mirá, le digo, ¿sabes lo que pasa? Yo soy por ahí boca sucia, no tengo un estudio como pueden tener la mayoría, que eso no tiene nada que ver con ser violento o falta de respeto. Pero yo soy muy respetuoso del ser humano, hombre o mujer, ¿entendés? Después, joder, todo, pero hasta ahí. Entonces, bueno, ella estaba enojada por eso y sí que...
la gente por ahí lo tomó bien, porque si no empiezan con la boludez de algunos, si arrancan 10, sí, sí, y mirá, está duro, arrancó de nuevo. Y algunos hay todavía, sí, que dicen, seguro, que bueno, es un huevo. Pero lo respeto, que digan lo que quieran. Pero es peor, apelo, papá. Es peor cuando hacía cagada que la gente dice, está recuperado. Claro. Que ya estás recuperado, ya no estaba. Claro. Entonces lo tomo así, por eso ya estaba media enojada y no le gustó lo que pasó. Sí, sí, sí. Está pensando a ver qué decir, ¿no, hijo de puta? A ver qué bocadillo mete. No, boludo. Ahí cuando se pelea con Torresani. Claro. A Vani Segurola. Su regreso, es el día de su regreso. Los dos teníamos la 10, qué vergüenza. Yo soy un caradura, yo tenía la 10 al lado de Diego. Le erraba la pelota parada. Voy a abrir esto, ¿me trajiste esto? Sí, ¿qué? Tiene un costo. Vamos a hacer para los pasajes, Luquita. La última cena. La última cena. Hay que nombrar a los amigos de Siempre Están Para Nosotros. ¿Quién? Ahí tenés la puerta. Mirá lo que es ese cuadro. Es increíble. María aparece de Penélope. ¿Te acordás de los autos locos? Que baja de. Sí. A verlo. Penélope le amo. ¿Qué tal Toscano? ¿Cómo está Toscano? El único que sobrevive en la mesa sentado. Parecía un hongo, ¿viste? Un hongo. Con la pelada esa era un champiñón ahí sentado en la esquina. Está mate. Y el parrillero allá, mira cómo estaba, prendió fuego la parrilla, Gustavo. Che, ¿cuál se olvidaron de Pope que estaba ahí? ¿Cuál es el recuerdo turco del gallego y su única participación, primera y última participación en el evento? ¿Cuál? El gallego cocinaba la comida cruda. No la comió nadie la carne. No, realmente. Se fue invito. Turco, igual la pifió con el menú. Porque carne cruda me parece la pifió. Yo soy raro. Sí. Soy raro en algunas cosas, mirá. A mí no me gusta la leche. Sí. No me gusta. No puedo, nunca en mi vida tomé café con leche. Okay. Y té con leche menos, ¿viste? Están en los hospitales. El té con leche es horrible, el olor que viene, bueno. Pero licuado banana me encanta. ¿Vina? Banana con leche. Sí, con leche descremada. Si no hay leche descremada, le pongo la común y le tiro agua para rebajar. Claro. Bien. Mirá que loco. Y después pone, yo no te como la carne cruda ni en pedo. ¿Mirá? Tiene un poquito de sangre ni en pedo. Y por ahí me das una hamburguesa cruda, una locura, ¿no? Y me la como porque me encanta esa que hacen en la carnicería. Sí, ¿no? Elaborada, me la como. Mira. La hamburguesa. Aclará. Rápido. Sí. No, rápido para los medios. Está atento, Gillo, dijo. Bueno, pará, y entonces. Con el gallego, te fuiste del cuento. Ah, que no comía. Ah, y bueno, no lo comía porque es un asco, boludo. Sí, no, y era larguero el amado. No, y encima estaba Tati, ahí me parece que estaba enojado. La boca, sí. No le entraba ni nada. Lo sometí. No. Se fue invicto, no comió nadie. Ni ese la comió, me parece. No, hay solamente un plano de él. No, Mariela le hace la gauchada. Mariela prueba. ¿Sí? Mariela sí comió, sí. Hija de puta, no comió carne cruda ni en pedo. Comió ahí. Con tal de salir en la tele, comió carne cruda. Ahí está. Turco. Mira, ahí está. Le pusieron la camiseta. Le pusieron la camiseta personal. Claro. Tocanito. Tocanito estaba loco para que hagas preguntas. ¿No volvió el gallego? No. ¿Cómo? Y bueno, pero le pedí que cocine un poco más la carne. No viene mal. Que haga otro menú. ¿Una paella o no? No vino más. No sé quién lo trajo el gallego. Pasa que va a ser el programa. ¿Eh? Eso puede suceder en el programa, que aparece. Pero pasa eso. Ayer pasó algo insólito. ¿Qué pasó? Ver, adelantá algo. No, una chica viene y dice: yo soy la productora de Brian Sarmiento, ahora viene. Ah, la mierda. Bueno. ¿Viste? Estamos todos ahí para la cama. Me entra Brian. Ni hola le dijo, ni ella a él, ni la ella. Después terminamos de grabar, se quedó comiendo, hablando con Mariela, todo. Y nunca fue la. Y no sé cómo apareció, cómo subió, boludo. Un día vino y metió una bomba, me lo mata todo, ¿no? Pero no era la productora. No era nada, no la conocí. Después dijo, vivía 5 cuadras acá y vine, dijo. Me estás jodiendo, me estás jodiendo. Infiltrada. Te lo juro. No. Te lo juro. Hay que empezar a poner a alguien. Te lo juro. O el programa es muy popular. Sí, sí. Va a quedar todo el barrio. ¿Y qué querés que haga? La culpa la va a tener. El quilombo la va a tener Pope. Sí, a Pope realmente Pobre termina mal. ¿Cómo está Pope? ¿Qué? Exultante. Está afuera. Pope. Está más afuera que adentro. Pope. El departamento de Pope lo venden. Se te ha infiltrado la gente ahí, Pope. Dale de comer al perro, Pope. ¿Pope de Racing?
No, es Bostero. Mira, ah, pensé que era de Racing. Es Bostero, no es que es Bostero. No lo ves. Bueno. Después de sacarle un poquito, tiene una gana de venir que no se levanta más. ¿Ah, sí? Sí. Pope. Está la gana de venir que tiene. Pope, perdón, es solamente una pregunta. ¿Pope es el que interviene en el conflicto? Sí, Pope. ¿Enseguida? Porque ese es Nexo casa también. Sí, sí, sí. Ellos dos. Grande, sí, Pope. No, a mí se me bajó grande la persiana, Pope. Se me apagó la luz. Si estaba el Robert, patio y todo. Hubiese separado. Sí, sí, no. Yo estoy consciente de que por lo menos hubiese... Yo si hubiera estado ustedes tres, yo también hubiese separado. Sí. Si estaban ustedes, separaban también, seguro. Si estaban, pásense, se fueron. No, yo no. Chicos, vamos, en serio, no es de cagón, le puede decir cagón. Obvio, no, que no. Hay gente que no, le gusta. ¿Qué? A gente no le gusta, boludo, estás comiendo y de repente, ¿viste? Me tiran un vaso a mí, no es joda. No, te asustás, boludo, te asustás. Yo quedé de lado. Ay, Turco. Bueno, te vamos a buscar un rival. Vamos a buscar un rival. Sí, también, parejito, no me traigo. Sí, a sí, Tyson, hijo de madre. ¿Lunati gustó? Me gustó Lunati. ¿Millor no? No, ey. ¿Por qué peleás vos con Millor? Yo me quedo con vos ahí, viste, ahí hablando. No, no. Le tienen terror a los arqueros. No, cara. Sí, los arqueros están mal, claro, boludo. Aparte son, viste, no miden la no fuerza. No miden. Aparte, ya. No llegamos. No. Hay que buscar. Voy por Lunati, quizás. Lunati es bueno, ¿eh? Es bueno, sí, bueno. Aparte, está flaquito, está bien. Pues. ¿Burrito Ortega? Está bien. Sí, Burrito sí, también, pero. No, ¿qué? Crees, ¿qué? Pero Burrito. ¿No? Yo qué sé. Mirá que hace 10 años que practica boxeo, Turco. Y bueno, está bien. ¿Sabés quién pelea muy bien? Pipo Grosito. Pero ¿en serio? Pelea muy bien. Muy bien Pipo y Cacho Borelli, muy bien. ¿En serio Pipo pelea? Pipo, ¿sí? Y Cacho Borelli, los y dos. Y pega se prende de Pipo, ¿no? No, no sé. No se prende clave. No, yo me peleo con cualquiera, sí, pero total. ¿Qué se murió en un ring? Así no. Roberto tuvo a un paso. Yo tuve a 3 segundos. Roberto tuvo. No, vino a Gonil, mamá. Estaba peleando en La Paz el hijo de puta. Con una pierna de un elefante en el pecho. Tienes una O. Parecía, viste, un pescado cuando lo sacás de la pecera. Yo. El primer round bien, después se pegó un ahogo. No, ¿qué? ¿Cuarenta segundos? ¿Turco? Trabarlo. ¿Vos te pensás que no trabé, boludo? No sabés lo que, boludo. Vas a trabar. Es otra cosa, Turco. Tenés que laburar ahí, ¿eh? Laburá ahí porque es otro aire, ¿eh? Posta. ¿Una trompada? No, bueno, pero. Y ahora me quiere dar clase a mí. ¿Y cómo no peleo con él? ¿Con este no puedo pelear? Y justamente. Porque... Pará que estoy buscando el rival yo también, no. Turco. Ojo. Ojo. ¿Cómo le ve? ¿Conmigo? Sí. Parejo. Parejo, Turco, ¿no? Buena pelea, ¿eh? Buena pelea. Hablamos de los chicos, tiene ese parejo. Porque si no me voy a divertir él. Sí. Yo con él. No, tiene que ser parejo. Eso es verdad. Tiene que ser parejo. Va a ser parejo, Turco, va a ser parejo. ¿Por qué no me pones con el gordito ese? ¿Cómo es el rubio ese que hace? ¿Quién? ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Quién? Uno, ¿cómo se llama? Un gordito rubio, ¿qué hace? Pará. No voy a decir ningún nombre yo. No, boludo. ¿Cómo se llama? ¿Qué hice la publicidad con él y le tenía que pagar y le pegué y le saqué la mandíbula para el otro lado? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Es un streaming, ¿cómo se llama? ¿Nombra? El Chapo Martínez. Ese me encanta. ¿Ah? ¿Ese te gusta? Sí, me encanta. Pesa 130 kilos. Turco. Pero empiezo a comer harina. Empiezo a comer harina. ¿En cuánto puedo? ¿En cuánto estás? ¿Yo? Sí. 92. ¿Y está, o no? Son 40 kilos. Sí, es una banda, boludo. Y él no hizo todo lo que hizo. Pero no. Pero está bien, boludo. Pero por eso te digo, es para vos, boludo. No, para mí está bien. No, está bueno. Sí. Lunati, 56 años. Bueno. 56 años. 4 años de diferencia nomás se llevan. Mira, sí, miren casi lo mismo. No te olvides que yo, como los perros, 7-1. Sí, sí, es verdad. Y yo. Sí, bueno, tú. Pero no, todo no, puede, no, si no, que te ponemos a pelear con Tendría que pelear con Charlie, con alguno de esos, para estar parejo. ¿Qué querés pelear con? Con Charlie, con Diego, con alguno de esos. Turco, gracias por venir. No, gracias a ustedes. De verdad, muchas gracias. Claudio, así pasó el Turco García. Pará, quédate, pero vamos a la pausa y ya nos saludamos. ¿Qué me decís, boludo? Y bueno, boludo, pues vamos a la pausa, boludo. Bueno, listo, te cago otro pedo. Pará. No te zarpes. Vamos a la pausa. Ahora. Sí. Pará. Uy, tiene miedo. No, Claudio. No, Claudio. No te creo. Te lo juro por mi madre. Quédate, no sé. Mira. ¿Afloja? No, Claudio, no. No te creo nada. Ey, ya están diciendo que no. Igual, Turco. No, vamos a la pausa. Sí, pero en el medio rompes un año. Te giré el cuello todo.
Y, pero, ¿y qué pasó? Nada. Pero estuvo a punto de quedar con la lechita. Que tira todo el cuello. Porque el búho hace, queda ahí. No, ¿viste como pausa? Cuando como yo el búho que hace así, a mi abuela le iba para allá. Ahora volvemos con Para la Mano. Chau chicos, gracias. Deporterix, para en el fútbol, forma con Alfredo Lentes de Moca en el arco, Robert de la Gente de Libero, el intrépido y papá Beder de Win Derecho, y de 9, el streamer y mejor entretenedor del país, Lucas Nicolás Rodríguez. ¿Les puedo hacer una pregunta mientras sí, abajo suena una sí, banda core de Los Redondos? Buena, ¿eh? Muy, muy buena. Pero hoy estamos poniendo una de viejas locas. Frente de viejas locas. Sí, porque el movimiento rock es así. Ah, mira vos. Remera vieja loca, pero tocan Los Redondos. No, igual es para mí más bandas. No, no sé si va a estar. Es la telonera, ¿ves? Ah, no. La banda telonera. Y después toca Viejas Locas. ¿De quién? No, después toca. La banda telonera no de Viejas Chilo, Locas es una que imita a Patricio Rey, sus Redonditos. Ah, ok. Y hoy acá, ¿quién toca? Viejas Locas. ¿En serio? ¿Viejas Locas? Sin ¿sabes? Piti. Claro. Pero igual, boludo. ¿Y quién toca? ¿Quién canta qué lindo en lugar que de se está con Piti? Una piba como no vos. Creo que en el lugar de Piti, si no me equivoco. Sí. Una pava, ya te. Sí, 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 ya está bien. No, no sé quién. La burla. La verdad es que no sé quién canta. La banda tributa a Los Redondos, ¿no? ¿Querrá venir a los 15 de más? Háblame, Jazz, porfa ahí, ¿eh? Haceme dale, el contacto. Me contestó gracias, Claudia, che. ¿Qué Claudia? Dijo? ¿Qué salió a la quiniela, che? ¿Está también Claudia Maradona? Fachi. Claudia Villafañe, pues le escribí para ver si le puede coordinar los 15 de ojo. A Emita. Mira, ¿y qué te dijo? Pásale mi teléfono. Perfecto. ¿Pero para coordinar qué? Y porque viste que ella tiene hora de eventos. Ah. Se cobra caro, Claudia, ¿no? Los ñoquis, sí. ¿Cómo? Claro. Los ñoquis de... De la nona, de la bula. Los ñoquis de la tata. No me imagino algo de toraba. Podría tener... Hay que invitarlo un día, Claudia. Sí. Gran invitada. Es lo más grande que hay. Sí. Pero no va mucho a programas, ¿no? Claudia, no, déjate de joder. ¡No! ¡Rompamos los huevos! Ahí está, ahí ahora va a venir, Claudia. Pero es un video ahora, viral, boludo. Ahora va a ver el clipcito y va a decir, che, güey, el programa de ese muchacho. Que también canta. ¡Claudia! ¡Déjate de joder! ¡No! ¡Rompamos los huevos! Y ahí sigue con... ¡Parado! Ay, lo perdí más, Herche. No, no, me quedé pensando el rol de ella en el cumpleaños de 15. Te organiza todo. Es pero tipo bueno, wedding planner. Pum. Claro. Herche. Ah, no, sí, seguramente. Y como cualquier como, persona que como organiza. Barba la 10. Pero bueno, debe haber presupuesto de wedding planner. Yo a nivel no. Clavia y otro. Y como, bueno, debe ser líder. ¿Te suena en su... la Ferrari del stream? Claro. Sí. Yo tengo el resto, amigo. Blanco, yo tengo el resto, amigo. Claudia. Ey, vas a necesitar una Ferrari negra. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. La pole negra, Diego, la pole negra. La mejor imitación de Roberto es Coppola. Sí, Coppola, sí. Pero el mexicano Diego rompió también. Ah, sí. ¿Has visto la serie ahora? Siempre. Ah, está bien. Sí. Entonces no le pregunta nada. Nah, sí, sí, loco, ¿eh? No la aguantamos, la aguantamos, la aguantamos y después lo metemos. Vamos a ver, sí, vamos a ver. Yo sé que nos querés preguntar, boludo. Nos queda media hora. Diego, la pole negra. Aguantamos, la aguantamos. Diego, la pole negra. ¡Negra! La pole negra. Hay trocitos del programa que se empieza a deshilachar, que son los mejores. Aparte es un chiste. Ahora no estamos hablando de nada. Aparte es un chiste acá, otro completamente diferente allá. Es, sí. Es Roberto hablando de él. Solo la pole negra. Sí, no, no. Sí, no, no. No, no, no. Es un sacrilegio usar esta película. No, no, no. No, no, eso es tuyo. Está la bala. Tienes que hablar. Sí, ya sé. De este lado de Coppola, pero... de este lado se te la acabó. Claudia. Pero pará. Claudia, déjate. Pero que esa... ya está, para mí esta la tenemos que guardar pura exclusivamente. La es muy notorio cuando el tópico lentamente se desvirtúa, vos ves que rápidamente... Sí. Venía la charla, se corrió un poquitito y ya no va a volver, ya no va a volver. Ya no va a ver la bole negra. La bole negra, Diego. ¡Negra! Para mal, además. Que a la gente fiel al programa disfruta esos momentos. Ah, la gente que sí, son sus primeras experiencias con el programa dice, che, esto es una mierda. No, esto que ven ustedes es una gran mierda. Es simplemente personas repitiendo la bole perfecto, negra. Perfecto, repitiendo perfecto bueno. 150 veces por programa. Claudia. Si la quería negra, la bole negra. Cada vez leo más gente diciendo, esto les hace reír. ¿Y? ¿Ah, sí? Fuck you. Qué argumento irrefutable.
Ay, para a esa gente hay que decirle que Diego la bole negra. La algo así, mira, como Diego. Y si no es negra, la que no tiene estéreo, Diego. Pará, Freddy. ¿Es Mandillú? Sí, ¿Diego Mandillú? Sí, sí. ¿Qué planean hacer para este fin de XL? Ese va a ser tu pregunta. A ver, contanos. Sí, porque tiene que ver con un compromiso comercial. Ah, bien. ¡Apa! Y yo me voy a quedar en casa jugando video games. Vos, yo mañana voy a comer a lo de mi madre. Perfecto. Filé de merluza. Perfecto. A la romana con papa frita. Perfecto. Espero. Perfecta. Y hecho empanado en harina, ¿no? Claro. Sí, dicen empanado. Pero no se dice empanado. Es como escalopes. Pero no se dice empanado porque no tiene pan. Claro. ¿Eh? Verdad, por eso, ¿cómo se dice? Pasado por harina y huevo. A la romana se dice. Claro, a la romana. A la romana. Ese es mi gran plan para el fin de semana. Y después el domingo de resurrección, comeré asado familiar también. ¿Asado? ¡Apa! Sí. O sea, no se puede. El viernes no se puede. No, mañana no se puede. Ya, bueno, mañana. Cada vez se achica más los días. Yo el domingo voy a hacer una salida. Cuando era chico era una semana y de a poquito es el almuerzo del viernes. En realidad, desde que arranca la cuaresma, todos los viernes no se puede comer carne. Mira vos, che. Y por eso aumenta el precio del pescado. Viene el Papa Francisco, che. ¿Y vos qué vas a hacer? Nah, bueno. Está bien, es un chiste, ¿eh? Vení. Pará, contémonos a ver qué va a ser el padre Mujica la Semana Santa. Está perfecto. La bole negra. La bole negra. Diego, la bole negra. Siga con el circulito de ignorancia. Dale, métale. Comente la ignorancia, muchachos. No pasa nada. La bole negra. Los días estos de Semana Santa se lo toman bien, ¿eh? No pasa nada. Es para lo único que les importa, ¿no? Pará, dale, Fredo. No, Fredito, contá. Por el hilo conductor de la charla. Luchemos por el hilo conductor de la charla. ¿Qué vas a hacer, Fredo? No, nada. Yo me voy a quedar en casa seguramente viendo alguna serie. Sí, porque tengo 300 megas de internet. ¡Ah, muy bien! Y tenés que play, ¿no? Sí, claro. Tiki. Toma, Luque. Dale, siempre. Solo. Encima trae 3 meses gratis de Team Play. Aprovecha el fin de ver fútbol en vivo en todo tu dispositivo. Juega el pinche, Alfredito. Mira, gran hermano, que entró Alfa, pero ya salió. Pero ya se fue. Encima tenés un montón de series y películas on demand. Tremendo plan, 300 megas de Telecentro para tu casa y 3 meses gratis de T-Play. Aprovechalo ahora, antes del mega fin de aprovechalo escaneando. Perfecto. El código QR. Sí. Está acá, que está acá abajo. Sí, hasta claro. El lunes. Hasta el lunes. Acá abajo. Sí. La pole negra. La pole negra. Ahí va. Un día estás en la playa y de repente, pimba, ya estás empezando el año de nuevo. Por suerte, con el plan 300 megas de Telecentro, arrancar el año es muy fácil. Pedilo ahora al 6380-0000 o en la web. Telecentro, conectando con vos. Un día estás en la playa y bimba, te robaron las ojotas. Ay, Dios. La bole negra. La bole negra. ¿De dónde sale ese que es la anécdota? La de la Ferrari. Pero una cosita más. Diego, la bole negra. ¿Cómo negra? Sí, la bole negra. ¿Pero qué quiere decir la bole negra? La quiere negra. La quiere negra. Ah, bole, querer. No sé. Y no así sé. La cuenta es. La bole negra. Así lo entendió Robert y lo repite. Claro. Así. No, ¿y qué quiere decir, boludo, si no? ¿Y qué quiere que le diga? La pinta negra, boludo, la quiere negra. Sí, no, creo que bole no creo que quiere decir quiere o no. No sé. Y bueno, vamos, hay que encontrar Diego, la anécdota. Diego, la bole negra. Hay que encontrar la anécdota. ¡Qué video! Histórico. Nunca hay una. La bole, dice. Es el video más sexual que vi en mi vida. ¿Eh? Es el video más sexual que vi en mi vida. Es. Incluso mucho más de lo que se dice en Instagram. Sí. ¿Qué quiere decir bole? A ver. La bole negra. No tenemos chat acá. ¿Podemos encontrar, Luca, el video de la anécdota? Claro. Bole con B corta. Bole negra. No, debe estar, boludo. La bole negra. Pará, porque ahora en la serie. Minujín lo hace igual. La serie está. ¿La viste? ¿Quién? La vi, boludo. Por eso dice bole negra. ¿En serio? Sí, que se junta con Enzo Ferrari. No, pues se está yendo y le dice. Ah. Una cosita más. Porque le va pidiendo. 450 mil dólares. ¿Valía? Y después le pide 870. El otro día vi una bole negra en Mercado Libre.
en los amigos de Dalá. No, no, ¿no? Mercado de Libre. ¿Cuánto? Chusmeando. No me acuerdo, pero me, bueno, me llamó la atención porque la, ahí está. La de 10. Ahí está. Vas a que dice la bola, ¿eh? Porque miraban esto una y otra. A ver. Impresionaba. Negra. En realidad. Entonces dice, para acá, una frase Diego, complicada. Era la tapela. Hay dos, ¿eh? Hay dos. Hay dos, chicos. Antes de irse, bueno, me consiguieron una reunión con dos audios distintos. No, pero escuchala hasta que diga la bola negra. El primero que lo dice, el primero que lo dice. Estamos allá, mira. Chicho Broma. Están saludando, che. Che, Guille, pero ya. Pero si ya tenemos una. No, más adelante, más adelante. La oportunidad, ¿ves estas cosas? Me dieron la oportunidad de conocer a este hombre. Pero no la vamos a escuchar toda, Luqui. Ahí estamos. Ahí va, perfecto. Es la última media hora, Luqui. Yo le dije, Diego la quiere negra. Ahí está. ¿Cómo? Ahí está, ahí está. Fachona. Una pinturata. No, no. Un aspecto, bueno, hizo una o dos, tres llamadas. Negra. Negra. Después la tuvo Stallone y tal. No, no, pero no, no la cuenta, no, sí, no, no, no. En esta no la cuenta, no la pole negra. ¿Cómo le dice? Don Enzo. Diego la pole negra. Una cosita. Una cosita. Diego la pole negra. La pole negra. ¡Negra! Cada vez es más deformado. Cada vez se va deformando. Sí. Es más imperativo incluso. Sí. No, ¡negra! La pole negra. En la serie es imperativo, ¿eh? Sí. Porque te ponen un Enzo Ferrari como diciendo, che, loco, yo soy Enzo Ferrari. Coppola está con Enzo Ferrari. Actorazo. ¿Sí? ¿Quién lo hace? Enzo Ferrari. Rodolfo Rani. Hace de Rodolfo Rani lo hace de como Enzo Adam Driver. Se puede decir que este año Adam Driver y Gino Reni hicieron de Enzo Ferrari. Claro, querido. La bola negra. Hay una película que Ferrari que hace y Rani. Ah, Gino Reni y Palmón, ¿no? Bueno, Rodolfo Rani. Rani. Rodolfo Rani. El Tano Rani. Sí, el Tanito Rani, ese mismo. Está grande Rodolfo. Y sí, el tiempo pasa para todo, querido. Querido. Ahí tenés razón. Sí, Freddy. Lamentablemente, Freddy, ¿no? ¿No? De hecho, no me había dado cuenta que era Rodolfo Rani. ¿En serio? ¿Puta? Por favor. Julio Bellese. Bellese en... ¿En la de Coppola? En la de Coppola. ¿Y de qué hace? Mozo. Te la debo porque lo vi. Mozo. Lo sigo en Instagram y lo vi ahí. Sí, sí, de Mozo lo atiende a él cuando lo va a buscar a Mariano, que le da toda la lista de Diego no usa picador, Diego no sube escaleras, Diego no. Diego no subía escaleras. Parece. Parece ser que ahí, viste, porque hay mucho también que. ¿Pero te gustó la serie? Ah, me encantó. Me volvió loco. ¿Escena favorita? La bola negra. Diego, la bola negra. Se van agregando pausas. Sí. Se van agregando tonos. Era obvio que lo sacaba el toque. Nachito Saralegui también está. Sí, Nachito Saralegui hace el conejito Saviola, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí. Del conejito Saviola. Contate algo, Ger, porque no, lo único que hace es reírte. Sí, sí, burlarte. Se está burlando. Pasa que estamos esperando que aparezca la bola negra. No hace de Pini. De Pini nomás hace Nachito Saralegui. Pini nomás en una plaza. ¿Eh? ¿No? Ay, Dios mío. ¿Pinino más jugaba bien, Alfredo? No sé, boludo. ¿No lo viste? No. Sí, yo vi el hijo. Sí, el hijo jugó en Estudiantes. Y en Olimpo. Y en Racing. Mirá, yo pensé Pininito que era, más. Yo pensé que era de su generación, de que ustedes eran no, chicos. Pero, No. Pero no es de la máquina de River, Pinino más. No, pero es posterior. Es de Merlo. Es de la Merlo. Época de Onega. ¿Y Merlo? ¿Hermindo no? Onega. Hermindo y Daniel Onega. ¿Qué planeas para...? No, no, el hijo jugó en Estudiantes. ¿Qué planeas, me pregunta este pajero? Para el fin de semana, porque claro, si vos le preguntás a todos, vos tenés que también... Vos sabés que sí, porque cada vez que viene, che, claro, ¿cómo fue tu fin de...? Y nunca le preguntás más. A ver, ¿qué mierda planeas vos? Bimba. ¿Qué contaba tu pareja? Contaba que blanqueas todo, vos no blanqueas nada. Mañana... Se está viendo... Mañana Romy tiene guardia, así que tengo el día totalmente sin nada. Le dije a mi amigo Tomás Rebor para quizás para juntarnos. Mirá. Y después un domingo de resurrección en familia. Y no mucho más, querido amigo. No mucho más, querido amigo. Queda el lunes, ¿eh? El lunes. El sábado tengo con Alfredo Pepsi. La bola negra. Ahí está pasando lo vas, lo de la bola negra. Ahí y Juaco López hace de Troglio.
Pimpeándose de Blatter, che. Qué tarado que es. Piacere in più, ingegnere. Sí. Piacere in più. Diego la pone nera. De vuelta. Un piacere più. Ay, grande, vas. ¿Cosa? Diego la pone negra. ¡Nera! ¿Viste que te dije, negra? Nera non existe. Non existe proprio, nera. Ma come? Non existe. Mai Ferrari pinturará una máquina que no fuese rosa. Él está interpretando de... Sí, Enzo. Él habla de Enzo. Hoy hay verde, gris, amarillo, azul. Guarda. Diego. Guarda. Diego. Llama a los ingenieros otra vez. Yo agarro bien el contrato. Digo, esto no me lo sacan. Ma guarda, questi signores. Vuole la máquina negra. No, don Enzo, pregunté. Le dije lo que quería Diego. No se haga problema. No es un problema. Yo la porto. Porque ya, la prendo, la porto. Nos aburrió la negra. Sí, la pone negra. Ya está, sácala, Luqui. Era solo un pintura. Yo creí que lo repetía, por eso también la esperé. No. Ay, Dios. Diego, la pone negra. No, la neta ya está. Es esa partecita. Es que no es la anécdota lo que nos causa gracia. No, 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 es la bola negra. La bola negra. De hecho, es un diálogo que nunca ocurrió, ¿o no? Nunca fue así en la realidad. Pasó así. Claro. Para mí no pasó. Le habrá dicho, don Enzo, mire, sí, Maradona sí. La quiere don negra. Don Enzo, ¿tuvo mano a mano con Enzo Ferrari? Y dicen que sí. Dice que sí, esa la repite siempre. Diego. Diego. Esa cosa que tiene. Sí, sí. Bueno, pasa que... Diego. Que era... negra. Era... Diego. Diego era Diego. Y Diego. Diego, Diego. Sí, boludo. Entonces, te levantaba Ferrari, a las 3 de la mañana. Quería, Enzo Ferrari te levantaba. Quería tocar sí. La batería. Freddy. Sí, el cuento de en la serie Diego. Es con el IVA de Coppola. Sí, claro. Sí, que después que Maradona sale campeón del mundo y llega, lo van a recibir con la Ferrari negra. ¿Y no le sí. No. Y le dice, ¿vos le vas a regalar algo? Le dice a... ¿A Enzo? Laurentiis era el presidente. Y le dice, ¿le vas a regalar algo? No, no, no regalé nada. La Ferrari. Claro. Entonces le dice, regalarle la Ferrari. No, me vas a hacer por favor. Y Enzo Ferrari le había cobrado 450 lucas verde la Ferrari. Y él se la saca en 870. Claro, él le dice, ¿cuánto te salió? 870. ¿870? No, 870 no. Un millón por la pinturata. Listo. Y entonces se la da. Todo, yo. Ay, las cosas. Ocho avanzas el Chicho Batista. 870. 870. 870. No, un millón. Millones. Le mandamos un beso a Juaco. Sí. Que... A Juaco. Che, sí, un saludo. Está pasando un está momentín, pero ya. Está complicado. Va a salir todo bien. Sí. Hay que ponerse dos. La bolen. A De Laurenti lo hace Brunenche en la serie. No, a Laurenti lo hace Luquita Beltramo. Uno de los peores últimos bloques de la historia. Sí, bueno, la polémica. Pará, loco. Bueno, pero pará, vos tirándolo yo, mira, abajo, diciendo que por último 70. Año también en el público, o sea, agarra eso. Y que sí, estamos 870. Mal, no nos y se cayó, ¿qué va a hacer? Yo me voy poniendo mis zapatillitas. Perdón, no lo digo más, no lo digo más. No, es que está bien, boludo, nuestro grupo está bien. No lo digo más, no lo digo más. Vos confía, Alfredo, vos confía. Yo creo que... Y después yo vengo a tirar un poco de cultura y se me ríen en la cara. Después cuando yo les quiero explicar paso por paso cómo se hace la cuaresma. La cuaresma, este boludo dice la bolenera cada 2 minutos. Sí, yo creo que la reiteración nos va a llevar a un gran disfrute momentáneo, pero a la larga la chocamos. Sí, claro. Pero es tan divertida la reiteración. Tan divertida. Ay, no está, no digo en cámara. No. ¿Podemos jugar a algo con esto? Mirá, esto dice es vos o yo. Ay, vos o yo. Lo que pasa es que no lo van a poder. Bueno, pero confíen en monchar. Nosotros. No lo van a poder monchar. ¿Cómo es el juego? Dice vos o yo, vos haces una pegatina que haces allí. ¿Quién paga la cena mañana? ¿Quién paga la cena mañana? La raspadita. ¿Quién lava los platos? ¿Quién le chupa el culo a quién? Bien. Y seguí subiendo. Y dale, porque no es gracioso. Todavía no es gracioso. Hay que putear para que sea gracioso. Hice lo que. Mira, lo que acabo de hacer, Roberto, para dar una clase de stand-up en vivo fue una regla de tres simple. Sí, pero no rompió. ¿Cómo es? La regla de tres. Con la del culo.
la regla de tres son listar tres cosas, dos que sean lógicas y una ilógica. Claro. Y ahí se hace la comedia. Ahí nace la broma. Mirá vos, che. ¿Entendés? Pero es... Decíselo a Puma Goiti, pedazo de pelotudo. No pensó lo mismo. Es así. Bueno, pará, ¿y qué es esa raspadita, falta, boludo? No, vos sos yo. Vos sos yo se llama. ¿Y qué tiene la raspadita? ¿Y dice vos o dice yo? Sí, esto le dice Lucas. Se pregunta y... A ver, por ejemplo, ¿quién le chupa el culo al otro? Vamos, no. ¿Eh? No. Tiene que luchar dos bien. Sí, boludo. ¿Querés jugar? Dale. Sí, dale. ¿Cuándo es? ¿El martes? ¿Que sí, volvemos? Sí. El martes. ¿Quién compra la docena de factura? Perfecto. Perfecto. Rapa, ¿te va a saltar vos o yo? ¿Y quién es vos y quién es yo acá? Porque si ustedes son ustedes y nosotros somos nosotros, no, porque si raspo yo no soy yo ninguno. No, boludo, ¿cómo no? Si raspa y sale yo, la paga vos. Si sale vos, la pago yo. Sí, pero estaban jugando entre ustedes dos. Que la raspe él. ¿Quién prende? Uno de los dos mañana prende la roja. Si sale vos. Ah, no, pará, está comiendo la comida. Vamos nosotros dos. Está comiendo la comida a mis hijos, blanco. Y bueno, pero estamos jugando nosotros dos. Necesito de más que lo paga. Negra, dice Vas. La pone negra. Robert, el lunes. El martes. El martes. Arrancamos más. ¿Quién trae las facturas? Vos y yo. Dale, juguemos nosotros dos. ¿Con la nariz de Mickey? Bueno, es verdad, igual, tiene razón. Sí, tiene ese razón. De Facu, boludo. Tiene razón. De... Con la uña, pa. Con el lapicito, con el lapicito. Ah, pasar una llave. Con el lapicito. Nada más, sí. Con la de la Harley. Lapicito de la Samsung. La bola Samsung, negra. A ver. ¿Quién compra la factura? Algo que no va a acontecer, pero bueno. No va a acontecer. No, ninguno de los dos, aparte. Nunca se compraban factura en 3 años de programa. ¿Quién? Yo el martes compro factura. Bien, bien. Quédense tranquilo. Veniste con unas caras sucias, ¿eh? Yo quiero una tortita negra, ¿eh? Una tortita negra. Una tortita negra. Una cara sucia, dice el hermano. A ver. Jueguen ustedes. Y bueno, pero ¿con qué? Puede tener algo fuerte, fuerte. Puede tener algo bien fuerte. Bien, bien fuerte. ¿Qué? Dos lucas gris, una cosa así. ¿Quién trae una trompetita el martes, che? Nosotros jugamos. Dale. ¿Eh? Dale, dale. Una trompetita el martes. Y vos sos vos y yo soy yo. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Generalmente. Yo. ¡Oh! ¡Vos! ¡No, no, no! ¡Pero diste vuelta! Es finalmente Alfredo. ¿Es vos, dice? Sale esa trompetita reserva, Alfredo. Perfecto. Perfecto. ¿A qué querés jugar, Robert? No, ya está, blanco, ya no. ¿Quién, bueno, juego fuerte? ¿Quién le paga el cumpleaños de 15 de marzo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Listo, listo! ¡Emita! Lo podés hacer en pedí Tokio, querida. Pedí, ¿eh? Pedí a todo culo, pedí. Pedí entrar en la limusina del... De... El show que vaya... Ay, no va a hacer nada de eso. Que la gente... Y sí, boludo. Ay, Dios, a todo culo, a todo culor. Che, pará, mañana y lunes no hay programa. No hay programa. No, mañana y lunes no hay programa. Semana que viene lo de Flavio. ¿Semana que qué? Y semana que viene hacemos lo de Flavio. Viernes. El viernes hacemos lo de Flavio. Ya ¿llegaron videos personas o no? Hoy vi uno. Ya tengo a 5 personas. ¿Y si llega algo mejor? ¿Ya le confirmaste abierta, a esos 5? Sí, sí. Abierta. Está bien, bien, Has. Pero te mandaron videos y eso. ¿Podemos ver alguno? Hoy vi uno muy bueno, ¿eh? A ver. Muy bueno. El tengo un temita con el chivardo. Bien. Porque se ve que ¿qué? Flavio tiene atrás un chivo en general, siempre el mismo. No pasa nada, sí, no pasa nada. No pasa nada, Jas, no pasa nada. A ver. Tal vez Daniel Arbón no piensa lo mismo. ¿Eh? Tal vez Daniel Arbón no piensa lo mismo. Nosotros somos gente de B-Play, no pasa imagínate nada. Imagínate que hoy dijimos Ferrari muchísimas veces. Sí, y no pasa no nada. Pasa es verdad. Nada. No vino Enzo Ferrari. Sí. A... No, aparte Enzo se llega a enterar de la negra. Ahí estamos. A ver. Ya llegamos. A ver. Ahí va. A ver, Matías. Chicos, yo lo que les recomiendo es One X Bet. Las mejores apuestas en todo el mundo. ¡Eh! Está dentro. Está dentro. Muy bien. Está tengo adentro. Otro. Muy bien estuvo, porque no le aparecía la voz, pero no. Las manos. Los, la las, puesta las, en escena. Puesta en escena. Mirá este. Este, a ver. Este con los dos, Gabo. Con los dos, moriste. Le ganó Tevez. Bien. Esto es culpa del IPN, igual, ¿eh? No me vengan a contar el cuento. Esto es culpa del IPN. Del IPN. Bueno, no, moriste, Gago. Buen movimiento de manos. Boludo. Muy bien. Solidísimo. Tienen que traer así. Sí. Hoy un pato A ver, igual. Hoy un pato Racing.
no nos volvieron a cobrar un penal más grande que una casa. Para mí tiene que ver algo Macri ahí, que Duca va a traer información. Pará, Duca, pará, pará. Basta con los chistes. Dejame, estoy hablando de algo serio. Y tengo que hablar. ¿Por qué no voy a hablar? ¿Por qué no puedo hablar de Coscu? Voy a hablar de Coscu. Coscu tuiteó que le gusta basta, la pizza. Basta, 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 acá está el ganador, me parece. Acá está el ganador. Este es muy, muy bueno. Me parece que encontramos algo. Sí, va a ser bueno. Si es, viene, bueno, si es este nivel, va a ser bueno, de verdad. Basta, basta. No adelantemos porque le vamos a perder el misterio al... Bueno, era bueno. Gastamos 4 de los 5, pero bueno. Les quiero hablar de OneXBet, la página número 1 para apuestas deportivas. Después, obviamente, yo creo Play. Que... nuestros amigos de Panamá. Yo creo que... Sí, sí, sí. Hay que traerles como algo que puedan usar... una pantalla atrás. Sí, es clave. Podemos tener, pues ponerles una pantalla. Se van a sentir seguros ahí. Pero sí, le conseguimos. Y no, eso, ponle que usen eso. Claro, 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 una eso, de los del chat. Claro, esa es movible, esa, boludo. Sí, claro. Listo, una así. Esto. Una silla, pueden, ellos pueden contar con un sillón. ¿El sillón aquel? El mirá, sillón ese y eso, por listo, ejemplo. Ay, Dios, va a ser bueno. Y hay que el cerciorarse. Pasto. ¿Cómo? ¿El pasto? El pasto. Bueno, ya, si alguien trae, sí. Pero ah, sí, si sí, le ponemos sí, un sillón y una pantalla, ya le estamos dando... un Flavio. Ah, ¿confirmamos a Flavio presencial? Sí, para, sí, sí. Bien, bien. ¿Cuándo bien es la gran final? Dice la gente. El viernes. El viernes, el es, viernes que viene. El viernes buscamos al tiene Flavio. Tiene que venir Azaro, el sí, flaco Azaro. Sí, sí, sí. Está, ya, ¿ya está ok? Ah, bueno. Hay que ver. Hay que ver. Si lo que vienen a hacer es un tramito de entre 3 y 5 minutos... o si vienen a decir una frase, es clave eso, porque nos puede quedar muy corto o muy largo dependiendo si tienen una perfo de decir basta o si tienen 3 minutitos armados. Nosotros mínimo hay que tardar 3 minutos. Eso es mucho, me parece, ¿o no? Pidámosle mínimo 1 minuto. Sí, mínimo, sí, un minuto. Mínimo un minuto. De hecho, podemos poner un contador de 1 minuto. Sí. O sea, 1 minuto de Flavio Azaro. Pero entonces pongamos más de 5. Pongamos más de 5 participantes, sí, entonces. Claro, si es 1 minuto, pongamos más de 5 participantes. Sí. Bien. Perfecto. Sí. Es que en realidad, pensándolo bien, de hecho el formato más puede de ser un minuto, claro, no puede ser. El formato puede ser tenés 1 minuto para hacer a Flavio X persona. Sale. Exactamente. ¿Puedo decir algo? Sí, hay claro, mucha gente que está en el exterior. Sí. No juegan. No, no, acá no se puede, es, lamentablemente. Y no, como que dijimos, el Azaro catamarqueño también, claro, lo limpiamos. Y bueno, la gracia tenerlo acá. En Costa Rica, si quieren. No, está bien, está bien. No, hay uno no, que vive en Chicago, por ejemplo, le sale no, exactamente no, igual. No, no, no. A ver, no, ponelo. Ponelo, ponelo. Lo vemos. Pero no, no, no. Fuera de concurso, fuera de concurso. Sí, sí. Este fuera de concurso. Lo bancamos a muerte, ¿eh? Un minuto para hacer. Un minuto para hacer. Un minuto para hacer. Un minuto de fama. Un minuto para hacer y se hace. Ok, che. Nunca se hizo. Robert, ¿de qué color quería? Un minuto para hacer la bola negra. Un minuto para decir sin parar la bola negra. Interpretar el concepto bola negra. Hay que hacer la de los músicos. ¿De Chicago? No, no. Igual era, ¿eh? Era igual. Perdón, perdón. Era de Mataderos, muchacho. Que venga, hay que hacer de los músicos también. Hay que hacer de músicos también porque nos vamos... El de pero músico, bueno, pero el de música no tiene que ser el formato teatro, de 1 minuto. Teatro. No, no, no. Claro. ¿No? Teatro, 2 temas. Claro, pues como fue el de Elvis. Sí, claro. Mira, a vos no te gusta que festejen el gol así. Gente. No, 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 esto es lo que hace mal Alexi. Ay, triquito. A ver. La bola negra. Chao, gente. Chao, gente. Hey, mañana no carne. No. No coman carne. Chao, gente. Gracias, Román.